Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Turra Cinema y a este programa que vamos a hacer especial de los 10 mandamientos 1956, dirigida por Cecil B. DeMille. Esta película es la segunda película que B. DeMille hace con el mismo nombre y de hecho la misma historia. La primera la hace en 1923, si tenéis curiosidad la podéis ver en YouTube. La música de esta película es del gran Elmer Bernstein y bueno, estaba nominada para 7 Oscars, ganó solamente uno, se lo dieron a John P. Fulton por los efectos visuales. Y bueno, tiene un reparto espectacular: Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, Yvonne de Carlo, Vincent Price, Edward G. Robinson. En fin, tiene un reparto maravilloso. Fue la película más cara que habían hecho hasta entonces en Hollywood. Costó 13 millones y recaudó casi 196 millones. Así que vamos a hablar de ella, de los 10 mandamientos. Que así se escriba y así se cumpla, y con la ayuda de Dios vamos a hablar de ella y de Google también. Todo hay que decirlo. Me coloco por aquí y voy a presentaros a los turras de hoy. José Torres Criado, hola, ¿qué tal? Hola, bueno, muchísimas ganas de hablar de esta película, porque es una de las películas, aunque yo no soy, como dice mi padre, yo no soy de la generación de esta película, porque esta quien la vio de pequeño es él. Pero él me la descubrió y mi madre también, y la verdad es que desde que era pequeño creo que la habré visto como unas 20 veces y me parece un peliculón absoluto. Cuando la he vuelto a ver ahora para el programa he dicho, wow, o sea, qué pasada. Y es una película que independientemente de que seas creyente, de que no seas creyente, de que no te gusta el cine bíblico, de que es que me parece una absoluta pasada a nivel visual, a nivel de actores, a nivel de cómo organiza la trama, a nivel hasta de efectos especiales. Y bueno, yo creo que no es un clásico por gusto. Esto es que es una de esas películas que hay que ver. Sí, señor, hay que ver los 10 mandamientos, seas o no seas creyente, porque es una obra maestra del cine. Y para hablar de ella, tenemos también por aquí a don Javier Belda. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantadísimo de ser parte de la familia Turra y de daros la turra con esta película, porque siempre os he dado la turra con ella en Twitter. Y a colación de lo que dice José, yo no, tampoco soy de la generación, sí que mi padre sí que la vio en el cine, pero yo es que también la vi en el cine, la vi en una reposición a finales de los 70, principios de los 80, con 5 o 6 años. Y me maravilla, o sea, y luego también tenía pues los maravillosos Super 8, es lo que tenías, trozos de películas. En mi casa teníamos partes de esta película, sobre todo el tema de las plagas y todo eso, que los solíamos ver mucho. O sea, que es una de las películas de mi vida, y vamos a intentar abarcar lo inabarcable, porque es que da para, no sé si para las casi 4 horas de película, pero da para un debate y una conversación y sobre todo un amor por esta película muy interesante. O sea que encantadísimo de estar con vosotros y gracias por permitirme daros la turra. A ti por esperar, porque te habíamos prometido esta película pues casi desde que empezamos con este programa y estabas ahí diciendo, ¿mi película cuándo? Ya ha llegado Javi, ya está aquí los 10 mandamientos. Chicos, antes de empezar, de entrar en lo que es dirección y proyecto, vamos a escuchar al propio Cecil B. DeMille, que hace una introducción en algunas versiones de esta película. La veréis, la introducción que hace al principio presentando su propia película. En otras no, pero bueno, para los que no lo tengáis en DVD o la hayáis adquirido en alguna parte, ¿no? Y no tengáis esta parte de la presentación de Cecil B. DeMille, vamos a ponerla para vosotros y para que la escuchéis y para que la veáis y veáis la presentación que hace este hombre de su propia película. Ladies and gentlemen, young and old, this may seem an unusual procedure, speaking to you before the picture begins.
but we have an unusual subject. The story of the birth of freedom. The story of Moses. As many of you know, the Holy Bible omits some 30 years of Moses' life. From the time he was a 3-month-old baby and was found in the bulrushes by Bithia, the daughter of Pharaoh, and adopted into the court of Egypt, until he learned that he was Hebrew and killed the Egyptian. To fill in those missing years, we turn to ancient historians such as Philo and Josephus. Philo wrote at the time that Jesus of Nazareth walked the earth, and Josephus wrote some 50 years later and watched the destruction of Jerusalem by the Romans. These historians had access to documents long since destroyed, or perhaps lost, like the Dead Sea Scrolls. The theme of this picture is whether men are to be ruled by God's law or whether they are to be ruled by the whims of a dictator like Ramesses. Are men the property of the state, or are they free souls under God? This same battle continues throughout the world today. Our intention was not to create a story, but to be worthy of the divinely inspired story created 3,000 years ago, the 5 books of Moses. The story takes 3 hours and 39 minutes to unfold. There will be an intermission. Thank you for your attention. Perdón, tenía el audio desactivado. Sí. Lo siento. Lo he desactivado para que podamos oír a Cecil Benemil y no los ruidos del rally que tengo en la carretera cerca de mi casa. Así que bueno, está justificado. Pues nada, decía que impresiona todavía oír a Cecil Benemil, ¿no? Además que habla con una voz muy particular, ¿no? Muy, muy profunda y muy clara. Y bueno, como nos explica por qué ha hecho esta película, ¿no? Luego ya las interpretaciones que cada uno haga de lo que oímos aquí, pues bueno, interpretaciones hay para todos los gustos. Decía que para Cecil B. DeMille este proyecto fue una experiencia espiritual más que cinematográfica, ¿no? Tiene muchas películas de temática religiosa, Sansón y Dalila, El Rey de Reyes, también la primera Cleopatra, que se hizo en el 40 y tantos, ahora mismo no recuerdo cuál es la fecha exacta. Y bueno, pienso que este proyecto para Cecil B. DeMille fue una despedida. Yo creo que ya sabía que le quedaba poco. Y de hecho ya nos deja 3 años después. Muere Cecil B. DeMille. Y bueno, deseaba irse a lo grande con este su gran proyecto. Supongo que siempre pensó cómo sería con los medios que tenía en ese momento hacer la película que hizo en el 23. Y bueno, pues pudo hacerla, ¿no? Chicos, José, tú creo que querías hablarme de la capacidad de adaptación que tenía este hombre, ¿no? Recordemos que Cecil B. DeMille venía del cine mudo, de hecho la película de la que hemos hablado, la primera de los 10 mandamientos del 23, es cine mudo y además evidentemente es en blanco y negro, ¿no? Sí, él, bueno, sin ir más lejos, él nació en 1881, ¿vale? Él vivió casi sus primeros 20 años de vida en el siglo XIX, casi que vivió los últimos años del salvaje oeste, incluso de una época totalmente diferente a la que él terminó, ¿no? A mí me parece fascinante porque él, como ha dicho, ¿no? él sobrevivió a la época del cine mudo. O sea, sobrevivió, me refiero, sobrevivió al paso de lo que era el cine mudo al cine sonoro. Muchísima gente que era famosa, que eran grandes estrellas, sobre todo pasó con actores y con actrices, pero con algunos realizadores también, se quedaron atrás, ¿no? Él ha sabido estar constantemente
orientándose hacia, digamos, todos los avances tecnológicos que hubo en la época, que fueron muchísimos, ¿no? Estamos inmersos en una época, bueno, ahora mismo estamos con el debate de la inteligencia artificial, tenemos internet, pero el cambio del cine mudo al sonoro fue algo totalmente rompedor en su momento, ¿no? Y él, bueno, fue uno de los grandes supervivientes, y no solamente supervivientes, sino que él, fijaos esta, su última película fue una grandísima obra maestra, ¿no? Y a mí el vídeo que has puesto, Carolina, me parece una maravilla, porque hoy en día, hablando también de avances tecnológicos, hoy en día, en general, de todo artista contemporáneo o incluso de hace unas pocas décadas, tenemos vídeos, tenemos fotos, tenemos. Pero una foto, o sea, un vídeo del propio Cecil B. DeMille hablando en 1956, no es algo habitual, ¿no? Y me parece una maravilla que se haya conservado algo como esto, ¿no? Me parece una. No sé, me parece fascinante y ojalá tuviésemos más documentos como el suyo. Y bueno. En el vídeo se le oye decir, bueno, pues que ha estudiado muchísimo este tema y es verdad que estudió muchísimo este tema durante varias décadas y aparte él era de la iglesia episcopaliana, creo que era, ¿no? Era anglicano y bueno, desde pequeño pues tenía como libro de cabecera la Biblia, ¿no? Javi, Cecil B. DeMille. Bueno, es uno de los, hay que decirlo simple y llanamente, es uno de los gigantes del espectáculo cinematográfico, del espectáculo cinematográfico, no de la narración, o eso, del espectáculo cinematográfico, o sea, del cine como espectáculo. Tú has hablado hace un momento de Sansón y Dalila, ahora vamos a desarrollar todo con los 10 mandamientos, Cleopatra, pero bueno, todas las películas del mudo. El Rey de Reyes, el mudo, pero Policía Montada del Canadá, o Piratas del Mar Caribe, o La Maravillosa, que es la anterior a esta película, que es el mayor espectáculo del mundo sobre el mundo del circo. O sea, según terminó el mayor espectáculo del mundo, ya dijo: lo siguiente es esta. Pero sí, Cecil B. DeMille, bueno, de hecho. Me imagino que, no sé si mucha gente lo sabe, sí, me imagino lo sabe, en los premios los Globos de Oro hay un premio que se llama Premio Cecil B. DeMille, que se da honorífico a cada año a una personalidad, un director, una actriz, un actor, un guionista, eso. El primero se lo llevó él, o sea, estamos hablando desde el año 52, están dando esos premios. O sea que. Y lo han recibido personalidades como, pues eso, el propio Cecil B. DeMille, Disney, Charlton Heston, James Stewart, esa gente que trabajó con él y posteriores, Tom Hanks, Harrison Ford, o sea, una cantidad de gente importante. Pero sí, o sea, Cecil B. DeMille, también lo comentábamos antes fuera de la antena, que también hay que dar las gracias a Cecil B. DeMille porque. Viendo el mayor espectáculo del mundo, a Steven Spielberg le entró el gusanillo de la dirección cinematográfica. O sea que eso también hay que celebrarlo. Porque, y no sé si conocéis esta cita de Cecil Mil que decía: las películas deben empezar con un terremoto y de ahí hacia arriba. O sea que ¡Ay, yo qué creo que bueno! esta película, yo creo que es. El culmen de esa filosofía, porque empieza como empieza y de ahí hacia arriba. O sea, es todo bueno, tan arriba que se van a la montaña a terminar la historia. O sea que sí, es Cecil B. DeMille es no me canso de decirlo que es uno de los grandes exponentes del espectáculo cinematográfico, como puede ser ahora, pues eso, como he hablado de Steven Spielberg o Nolan o Villeneuve o salvando las épocas y eso, pero de lo que es el espectáculo cinematográfico es uno de los grandes exponentes y una de las personas que hicieron del cine lo que es y lo que será y lo que sigue siendo. Y seguid hablando vosotros. Es curioso las referencias que se pueden leer ahora. Yo he leído mucho que Cecil B. DeMille es el Spielberg del cine religioso, ¿no? Y claro, Spielberg lo tenía como referente, ¿no? Entonces es curioso cómo a lo largo de las décadas se cambian las tornas. José.
Sí, a mí de él me encanta también que este fue un gran todoterreno, ¿vale? Es verdad que desde el principio, vamos, casi desde el cine mudo, es eso como estaba especializado en el cine religioso, en el cine bíblico, ¿no? Tenía también una versión de Rey de Reyes, ¿no? O sea, antes de la de Rey de Reyes que todos conocemos, ¿no? Pero él, por ejemplo, él, aparte de la película sobre el circo, ¿no? El mayor espectáculo del mundo, él tiene westerns como Unión Pacífico, que me parecen maravillosos. Él tiene también, él tiene comedias, él tiene dramas. Tiene hasta películas de aventuras, una que se llama Los Bucaneros, que es magnífica. O sea, realmente él es que hizo de absolutamente todo, todo, era un auténtico todoterreno, como también lo es en parte Spielberg. Spielberg lo mismo tiene Parque Jurásico que Indiana Jones, que La Lista de Schindler. O sea, es de estos directores totales que no le hacían ascos a ningún género, que eran universales en todo. Y a mí por eso me parece fascinante toda su obra y toda su carrera. Sí, Sí, Javi. cine histórico también, como eso, pues Cleopatra del 30 y algo, y las cruzadas sobre el personaje de Ricardo Corazón de León y Saladino, que parte de eso también cuando ya hablemos del proyecto en sí, hay que citar una cosa que tiene mucha enjundia, eso de lo del tratamiento de Saladino y las cruzadas, o sea que, pero sí, y bueno, Policía Montada de Canadá, Unión Pacífico es un western con una Barbara Stanwyck estupenda, o sea, es una película, la verdad es que, pues sí, y a lo que decías del Cecil B. DeMille el Spielberg religioso, pues sí, porque, y yo creo que Spielberg no ha dejado de homenajear en algunas películas a Cecil B. DeMille como a otros cineastas, llámese Ford o llámese David Lean, o sea que sí, o sea que, pero sí, es acertado denominarlo a Cecil B. DeMille o a Steven Spielberg el Cecil B. DeMille. ¿Cómo era la frase? Porque me acabo de liar yo mismo. Sí, No, bueno. que Cecil B. DeMille, en B. DeMille era el Spielberg del cine religioso. Correcto. Sí. Bueno, pues entramos ya, si os parece, un poquito en proyecto. Yo tengo algunos datos y seguro que si os los voy dando y os los voy nombrando, ya va a salir todo lo que tenéis en vuestras cabecitas solo. 1.200 gráficos en preproducción. El proyecto estuvo 5 años en producción. La verdad es que es mucho tiempo. Bueno, 5 años en producción y décadas en la cabeza de Cecil B. DeMille. Se rodó entre Egipto y los estudios de Hollywood, concretamente en la Paramount. Y algo que me ha parecido curioso es que Cecil B. DeMille es el narrador, que es un narrador también maravilloso. Hay más curiosidades del rodaje. El niño que interpreta al hijo de Ramsés y Nefertari lo escogieron entre miles y miles de niños. En realidad fue un casting enorme, porque decían que se parecía, y esto a Cecil B. DeMille le convenció, se parecía más a Yul Brynner que sus propios hijos. Y si tú los ves juntos en la escena, por ejemplo, en la escena en la que Moisés se presenta ante Ramsés y ya está ahí su hijo, dices, madre mía, es que es un Ramsés en pequeñito. Bueno, estuvieron rodando 2 días y 2 noches en el monte Sinaí, cosa que fue muy especial para Cecil B. DeMille. Y el hijo de Heston está en la película, de hecho, hace de Moisés de pequeño. Cecil B. DeMille le dijo a la esposa de Heston que si no iba a viajar con ellos a Egipto, y le dijo que no, que estaba en la recta final de su embarazo y que su médico le había dicho que debía reposar, que debía guardar reposo. Y entonces B. DeMille le dijo, si es niño, estará en la película. Y bueno, pues fue niño y estuvo en la película. Javi. Sí, de hecho, a colación de lo de Fraser Heston, el primer mensaje que recibieron los Heston en el hospital cuando había nacido Fraser fue un telegrama de Cecil B. DeMille que decía: enhorabuena, ha conseguido el papel. Claro. Sí, Que sí. también la mentalidad de Cecil B. DeMille, porque, Sí, en fin, un es bebé que no se iba lo a dar decía. cuenta a nadie si era niño o niña. Sí.
iba haciendo cuentas, según le dijo Lydia Clark, o sea, Lydia Clark Heston, la mujer de Charlton, le decía, le dijo, pues voy calculando tal, pues si cuando nazca tendrá 3 meses cuando tenemos proyectado rodar la escena del Moisés, del niño en las aguas. Y dice, pues si es niño, será. Pero también, a ver, es que bueno, también, si, por eso, si luego no es, podía, si hubiese sido niña, también podía haber participado, pero bueno. Eso claro, es que el cesto no llevaba un lacito rosa ni azul, uh-huh. ¿Para qué? Así que sí, podía haber sido sí. Perfectamente un niño o una niña, solo que bueno, pues la mentalidad de aquella, no más que de aquella época, de Cecil B. DeMille, pero sí. Bueno. Fraser Heston, que luego ha sí. sido director y ha dirigido varias películas a su señor padre, o sea, una versión de La Isla sí. del Tesoro, por ejemplo. O sea, sí, él lo cuenta con mucho cariño todo esto. José, del rodaje. Del rodaje, bueno, ¿por dónde empiezo? Porque hay tantas... A mí una cosa que me fascina del rodaje, en general, que son los escenarios. O sea, los escenarios de... O sea, volvemos un poco a un tema... Si es que, mira, sale todo el rato, ¿vale? Pero es que ahora es que tiene que salir. Hay un tema que el que hablábamos cuando comentamos El Señor de los Anillos. Hay un tema que es el de los efectos especiales, ¿vale? Primero, porque aparte también los efectos especiales de esta película me fascinan, ¿vale? Pero es que aquí las cosas, los escenarios están construidos, los decorados son los decorados que son, esas cosas están ahí... desde la primera hasta la última columna es palpable. El monte Sinaí es un, o sea, es el monte Sinaí que está lejos, que está en croma, pero está ahí. Entonces yo creo que una cosa que tiene el cine clásico y por lo que sigue resultando espectacular es que todo lo que vemos está realmente ahí. Curiosamente era una época en la que se podían hacer menos cosas de las que se hacen ahora, pero curiosamente ahora a veces parece que se hacen las cosas peor, ¿no? Se ponen cromas horribles, se ponen efectos especiales que no concuerdan, que incluso pueden destrozar un buen guión, ¿no? Y aquí es que incluso los cromas primigenios que hay aquí, a mí en ningún momento me parecen fuera de lugar. De hecho, está todo ahí y la foto que se ve al fondo es el sitio. O sea, no está... Entonces, bueno, a mí me parece espectacular de lo que es el rodaje, chapó por todos los lugares elegidos... Y por cómo se plantea un concepto de cine que yo no sé realmente si está muriendo o no está muriendo, o si sigue vivo, pero a mí me parece que es una película que visualmente, me da igual que sea el 56, está de plena actualidad para lo que es, o sea, no me canta nada en absoluto, nada, 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 o casi nada. Y lo que canta es exclusivamente porque los efectos especiales evidentemente no podían ser tan buenos como son ahora. Sí, no podían ser tan buenos como son ahora, pero bueno, también ayuda mucho no solo a que los escenarios están ahí, el cartón piedra, como decimos muchas veces, que bueno, que da mejor resultado, curiosamente, con el paso de los años, que muchos efectos digitales de ahora. Pues hay miles de extras, personas de verdad, ahí no hay un copia y pega. Sí. Chicos, ¿algo más de rodaje? Podemos hablar, si queréis, de esta famosa escena, como la hicieron, aunque luego vamos a llegar allá a la historia, en la historia de la separación de las aguas del Mar Rojo, ¿no? Wow, eso es una pasada. Venga, Javi, ¿qué has suspirado primero? No, sí, bueno, creo que se utilizó un escenario, o sea, un plato de la Paramount gigantesco. Y creo que está, por lo que he investigado, creo que sí. O sea, lo que nosotros en realidad vemos es que no se está separando, no se está yendo las aguas, sino que se están echando las aguas, y lo que pasa es que luego lo rodaron al revés. Pero claro, es un enorme tanque, pero enorme tanque, cuando yo tanque, digo enorme tanque, es gigantesco. Se lo llevaron a la Paramount, lo llenaron de agua y mientras el agua iba entrando, se iba rodando. Y entonces lo que hizo Cecil B. DeMille fue luego montarlo al revés. Por eso es el efecto. Sí, y también es verdad que hay partes que, a colación de lo que decía José, de lo de la...
de los decorados, de que lo que está se construyó eso, es la transición de lo que es el decorado en estudio en Hollywood y lo que se hizo en el Valle de los Reyes o en el Cairo, eso está tan bien montado, tan bien compuesto que no canta. De hecho, creo que para el momento esto de la separación de las aguas del mar Rojo, iba a decir el Mar Muerto, el Mar Rojo, creo que incluso construyeron una piedra, me imagino, de prehispano, de lo que utilizaron en esa época, donde se sube Moisés, para algunos planos que se utilizan, se rodaron en Egipto, y luego se la llevaron a Hollywood para el récord y todo eso. O sea que es una verdadera maravilla el momento de la separación de las aguas. Chicos, ¿algo más? Una cosa más. De los efectos especiales, hay otros que me fascinan, que también tienen que ver, que es las columnas de fuego. Las columnas de fuego o la animación de la zarza. Mira que hemos visto esos efectos, esas animaciones las hemos visto en películas de los 80, ¿vale? Pero es que aquí las estaba poniendo, se sirve de mí en el 56, ¿vale? ¿Sabes qué me hace? Perdona que te interrumpa, muchísima gracia, que eso ahora yo lo puedo hacer con mi editor. Con mi editor de vídeo puedo hacer exactamente ese efecto. Ya me viene incluido en el editor de vídeo. Pues me ha parecido increíble verlo en la película y reconocer que ese efecto lo tengo yo ahora en el editor. Sí. O lo del bastón convertido en serpiente. En serpiente. También. Claro, que eso también es animación. Si es verdad que lo de las columnas de fuego y todo eso parece de Hanna-Barbera, parece. Sí. Totalmente. Sí, de películas ochenteras de los años 80 de bárbaros, estilo Legend de Ridley Scott también, de cine fantástico, vemos cosas parecidas en Conan el Bárbaro, en Willow, en Legend, pero claro, es que las ves aquí de varias décadas antes, ¿no? Y después también esos efectos especiales, cómo el agua se transforma en sangre, las serpientes que has dicho, los bastones en cobras, es que es todo, y a mí tampoco me cantan, ¿eh? A mí tampoco me cantan, me parecen súper adelantados. Es que de hecho, ya os digo, o sea, varias décadas después se seguían usando con un efecto muy parecido. Es que la película es una pasada y pionera hasta en esto, ¿vale? Es que... Oscar merecido a los efectos visuales de Fulton. Chicos, empezamos con personajes. Vamos a empezar por Charlton Heston, que es el protagonista. Vamos a empezar por él. Bueno, Cecil B. DeMille venía de trabajar con él en el mayor espectáculo del mundo. Y él mismo dice, pues, que sobre Moisés, a ver, literalmente dice, porque lo tengo por aquí, he interpretado a reyes, a cardenales, presidentes y tiranos. Fueron papeles maravillosos y Moisés fue uno de los mejores. Heston se leyó verdaderos mamotretos sobre Moisés y decía que, bueno, que llegó un momento que llevaba tanto maquillaje encima que aprendió a, claro, se tenía que someter a esas sesiones de maquillaje durante horas y horas, y aprendió a dormirse en las sillas de maquillaje, y dijo que daba cabezadas, que logró aprender a dormir en esas sillas, y que cuando se levantaba veía frente al espejo a otra persona, ¿no? A este Moisés, sobre todo al final de la película. Y también cuando está más mayor aún, que lo vemos aquí en esta diapositiva, ya terminando la película, madre mía, lleva kilos de maquillaje, se le nota, y lleva una peluca muy difícil. No me extraña que esté quieto, casi hierático todo el rato en esa escena final con Josué despidiéndose, porque lleva una peluca complicada y muchísimo maquillaje. Chicos, Charlton Heston. Treinta y pocos años tenía durante el rodaje de esa película el señor Heston. Has comentado que su anterior película con Cecil B. DeMille había sido el primer espectáculo del mundo. Hay una anécdota muy, muy divertida después del estreno del mayor espectáculo del mundo,
Cecil B. DeMille pues recibía cartas de admiradores y gente comentando sobre la película. Entonces recibió, creo que fue de una señora que le dijo: me ha encantado la película, los actores están estupendos, sobre todo, y me ha encantado el director del circo, lo bien que actúa con los actores profesionales. El director del circo era Charlton Heston. ¿En serio? Pensaban que era el director del circo. O sea, sí. Pero además... Que lo habían cogido ahí y habían dicho, oye, tú, ponte a actuar, sí, ¿no? Ponte tú a actuar, sí. Y digamos, el primer papel épico de Heston. A raíz de él, digamos que hay que decirlo, los 10 mandamientos fue el casting perfecto para luego el Ben-Hur. El casting de casi 4 horas que le salió perfecto. Pero ¿queréis que comente al principio quién quería Cecil B. DeMille para Moisés? Por favor. Eso después. Por favor. No, por favor, ahora. Por favor. Por favor, pues mira, se pensó en un tal Bart Lancaster. O Víctor Mature, que había hecho con Cecil B. DeMille, Sansón y Dalila. Pues los ve a los dos, ¿eh? Y otro que tenía mucho eso, que era un actor que se llamaba William Boyd, que era muy famoso en Estados Unidos porque hacía el vaquero Hopalong Cassidy, pero era un señor ya de 50 años y tal cual. Y lo que le hizo que Heston fuese el elegido, creo que fue con Harry Wilkinson, el que hace de Pentaur, el ayudante de Jules Verne, de Ramses, era el productor asociado de Cecil B. DeMille, el ayudante, una persona muy importante en esta película por diversos motivos. Se fueron a Roma a ver, pues, y entraron, no sé, en esa época, yo cuando estaba en Roma, Moisés estaba en San Pietro, en Vincoli, no sé si en los años 50 estaba en otro lugar. Entonces vieron y dicen, se parece a Chuck Heston. Y luego, y se quedaron con la copa, pero luego, ya en Estados Unidos, tenía una foto Harry Wilkinson tenía una foto de Heston, le empezó a pintar como la barba, tal, como está en la estatua de Miguel Ángel, y se la enseñó a DeMille y le dijo, lo tienes ahí, que no puedes dudarlo. Y no. De no hecho, hay una foto de Heston al lado del Moisés. A ver si en post la puedo poner, y si no, la buscáis en Google. Pero sí, hay una foto de, me parece que fue de Mil, no sé si fue de Mil quien lo llevó, y fueron juntos a ver a Moisés y se hicieron la foto. Es espectacular, espectacular. Es que está, claro, está, en esa época está, o sea, estaba en su apogeo físico, 30 y pocos años el señor Heston, y luego vendría lo que vendría, pero... Yo creo que es una de las elecciones de casting de la historia del cine más acertadas por lo largo. O sea, y además es que son casi, o sea, es que hace como 4 Moisés, porque claro, hace el Moisés joven, príncipe de Egipto y tal eso, el que se va luego a las canteras y a construir, el pastor y luego el liberador. O sea, claro, o sea, luego el profeta, sí. Y luego el profeta, sí. Casi podrían ser 5, sí. Sí. O sea, es espectacular la elección de Charlton Heston y luego, pues eso, la carrera de Heston, pues es que no... Es que lo has comentado tú, ha hecho de todo, hizo pues eso. Luego Ben-Hur, ha hecho incluso el propio Miguel Ángel, luego pues ha hecho incluso de Cardenal Richelieu en Los Tres Mosqueteros, o sea, ha hecho incluso de Dios, aunque fuese con la voz en el Hércules de Disney, de Zeus, o sea, ha hecho, y era un actor eminentemente shakespeareano, o sea, también se le nota, porque amaba muchísimo a Shakespeare, hizo de Marco Antonio y eso, o sea... Sí, es verdad que era un actor
y también todo terreno. Y creo que incluso alguna comedia. También hay que recordar en la película, sobre todo de los Incas, cuando hicisteis el programa sobre Indiana Jones y eso, que fue uno de los, la película Secreto de los Incas, el personaje que hacía Harry Steele, era, digamos que era como un antepasado de lo que Totalmente, con la sería, cazadora y todo, tío. claro, la cazadora, eso. Incluso también el sombrero del mayor espectáculo del mundo, también se podría decir que es el Fedora De Indiana, de sí. Indiana Jones, sí. O sea que sí. No sé si José estará de acuerdo en eso. Totalmente de acuerdo. A mí me parece, por cierto, quería comentar de los que has comentado, yo vería a Víctor Mature tal vez también Sí, como sí. Moisés. A un Víctor Lo, Mature joven de hombre, Tarzán, vamos, yo lo sí. veo. Lo vería también. Pero lo que es, oye, muy interesante todo lo que has comentado de los de quienes tenían pensado. Los veo a todos un poco, pero sobre todo eso, a Víctor Mature. Y bueno, de Charlton Heston que comentar, a mí me parece, es verdad que muchas veces se le asocia a los papeles épicos, ¿no? Pues desde todos los que has comentado, ¿no? Como este, como Ben-Hur. Pero después, por ejemplo, también era todo lo que has dicho. Era un pedazo de actor todoterreno. Tan todoterreno como Cecil B. DeMille era a la hora de dirigir, lo era él también a la hora de actuar, ¿no? Porque esto era una obra de grandes todoterrenos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, no olvidemos, a mí me flipa él en un clasicazo de la ciencia ficción, El planeta de los simios. O sea, a mí él en El planeta de los simios me fascina, ¿no? Y a mí él también, me fascina también en Sed de mal, de Orson Welles, que es un papel radicalmente diferente a estos papeles más épicos que hacía, ¿no? Y también, Sí. fijaos que incluso lo hacía bien la segunda versión de Soy Leyenda, fue él. O sea, la primera era de Vincent Price, que también lo tenemos aquí, por cierto, un Vincent Price un tanto irreconocible y magnífico. La segunda era de él, de Charlton Heston, que se llama El último hombre vivo, y ya la tercera fue la de Will Smith, ¿no? Pero es que tiene hasta una película posapocalíptica, ¿no? Y después lo recuerdo también mucho en cosas como El Cid, haciendo de Cid Campeador, o sea, la película El Cid Campeador a mí me fascinó también. Y aquí, bueno, me parece un papel totalmente inolvidable, lleno de carisma, eso, con cuatro registros que son cambiantes dentro de la misma propia película. O sea, es que me parece fascinante. Creo que es una imagen que ha quedado para los anales del cine y de la cultura popular. Fijaos incluso que se lo homenajeaba en la televisión, en programas como El Informal, él con las tablas de la ley tirándola. Él también ha sido carne de meme. Hay montones de memes de este Moisés. Entonces, bueno, yo creo que es que, en fin, ha pasado, ya más, ha trascendido el cine. Charlton Heston en este Moisés es cultura popular. Sí, Sí, es lo luego que. también, Perdón. Sí, dime, Javi. sí, no, luego también es verdad que con todo el tema de, pues eso, lo de la Asociación del Rifle y todo eso con Michael Moore, el Columbine y todo eso, pues también se le machacó un poquito. Además, la época que ya se empezó él a saber que estaba con Alzheimer, el señor Heston. Entonces. Michael Moore siempre ha sido. Es que no puedo decir lo que pienso de Michael Moore sin que me censuren y se me caiga el vídeo. Pero Sí. lo insultaría gustosamente porque no se hacen las cosas que ha hecho Michael Moore y mucho menos con una leyenda del cine como Charlton Heston, sabiendo que estaba enfermo y tendiéndole trampas, que eso es lo que hace en la entrevista. Ya, y no Yo. hay que olvidar, y no hay que olvidar, perdona José, no hay que olvidar que el señor Heston fue uno de los abanderados de los actores de la marcha por los derechos civiles con el doctor King. O sea, gente como, pues eso, Brando, Sidney Poitier, Tony Curtis, James Garner, toda la gente que fueron a esa marcha. Y, ¿por qué no decirlo? Bueno, ya cuando nos metamos en la historia, eso, pero se puede ver analogías o algo del tema de los derechos civiles en esta propia película. En esta propia película, al fin y al cabo. Proclamar la libertad de los pueblos y eso, ¿qué más hay? Y más con esto. O sea, y te cedo la palabra, José, que ibas a decir algo y te he cortado, perdona. Sí, no te preocupes. Yo quería añadir a esto que, vamos a ver,
En general, los seres humanos somos una escala de grises, ¿vale? O sea, Charlton Heston, a mí no me gusta el tema de las armas, ¿vale? No estoy de acuerdo, ¿vale? No, creo que además el tema de las armas en Estados Unidos se ha ido de madre de una manera bestial. Desgraciadamente es que lo estamos viendo en las noticias, pero desde hace varias décadas. Pero sí, el tema de las armas no me gusta, pero él era un luchador por muchos otros temas de derechos humanos. Y eso se ve aquí claramente, eso se ve aquí en la película, ¿no? De ese. También por parte del propio DeMille, ¿no? Es un dios que aglutina a todos los pueblos, que eso lo hablaremos ahora más tarde, ¿no? Pero con el tema Charlton Heston, señoras y señores, somos todos unas escalas de grises. Todos tenemos incongruencias y todos tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas. Y no hay nadie perfecto. Y sí, pues yo también creo que Michael Moore ahí, a una persona que tenía ya esa edad y con un problema de Alzheimer, yo tampoco se lo habría hecho, realmente. Y bueno, Bueno, nada más que pues añadir. Y perdona, vamos. antes que, Sí, antes que Javi, comentabas lo de Seth DeMille, hay que recordar que Charlton Heston fue el que casi ayudó para que al final terminase los hongos de la película. Seth dime. DeMille, También. igual que hizo con Peckinpah en Mayor Dandy. O sea que hay que recordar también que cuando el señor Heston imponía, digamos, el criterio, se le hacía caso. O sea, Sí. casi se esculpía en piedra lo que él decía. Sí. Pues vamos a ir pasando. Pasamos a Yul Brynner, que decía Javi que estaba en muy buena forma física, quizás la mejor en este tiempo. Charlton Heston no se queda atrás. Yul Brynner estaba haciendo en teatro El Rey y yo, más tarde haría la película en el 57, pero en esos momentos estaba en Nueva York, estaba haciéndola en teatro y DeMille fue a verle. Con su nieta, de hecho, y terminado el primer acto, se fue hacia bastidores y le dijo, ¿quieres interpretar al hombre más poderoso del mundo? Heston dice sobre la actuación de Yul Brynner, es la mejor actuación de toda la película. Nació para este papel. Pasé muy buenos momentos actuando junto a él. Eso dice Heston de su compañero Yul Brynner. También se nota que venía de pisar tablas de teatro, ¿eh? ¿Cómo declama en inglés en esta peli? Tenía una voz. José. A mí, Yul Brynner me fascina como este Ramsés, porque es un Ramsés totalmente. Bueno, Cecil B. DeMille, muchas de sus películas eran muy shakespearianas, ¿vale? O sea, pero este Ramsés es totalmente Shakespeare. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo actúa? O sea, me parece absolutamente fascinante este Ramsés. Yul Brynner me parece un actor con un carisma apabullante, nada más que con una mirada. Te puede dar miedo, pero con esa misma mirada también te puede transmitir mucho patetismo en la escena final de la película. Y a mí me encanta, en esta película, me encanta también El Rey y yo, pero yo quería comentar dos cosas. Una, también, no olvidemos Yul Brynner, que hizo un papelón en Los Siete Magníficos. Que sí, que era un remake de Western de Los Siete Samuráis, lo que sea, pero es un peliculón también. Y ahí Yul Brynner estaba espectacular. Y un apunte con este tema, que además es bastante polémico el tema de Yul Brynner. Cecil B. DeMille. Como hemos comentado tal, bueno, la película, Cecil B. DeMille da una visión en la película de un dios para todos los pueblos, ¿no? Y un dios que es el que tendría que gobernar los asuntos, digamos, humanos, ¿no? O sea, dentro de la libertad de los humanos, ¿no? Lo que él mismo comenta es lo de la tiranía, ¿no? No un gobierno de dios frente a un gobierno de un tirano, como aquí es Ramsés, ¿no? Hay mucho, lo he leído bastante, muchos críticos, ¿vale? Y muchas personas, porque he estado rastreando en internet. Muchas personas identifican a este Ramsés de Yul Brynner, que además tenía origen ruso, el actor, lo identifican con Mao Zedong. Es un Ramsés orientalizado en muchos aspectos. Y bueno, Cecil B. DeMille estamos, Guerra Fría, el macartismo, la caza de brujas, ¿no? O sea, y él era, como se sabe, ferviente, ferviente, ferviente anticomunista, ¿no? Que este Ramsés es Mao Zedong. Bueno, esto podría dar, porque es que hay hasta foros hablando del tema, ¿no? Pero bueno, lo dejo como dato porque creo que es muy interesante. No sé por qué decantarme, la verdad. A veces, según incluso algunas personas, dicen que es incluso leyenda urbana. No lo sé, pero bueno, ideológicamente coincide con la forma en la que el director afrontó la caza de brujas y la Guerra Fría. Y dejo este Yo, con apunte todos mis aquí. respetos a todos los foros que hay en internet hablando sobre este tema,
Me parece una chorrada como el obelisco que le dije en Gassetti. Javi. Hay que recordar también el papel de Salomón en La Reina de Saba, de Yul Brynner, sustituyendo a, que además se rodó aquí en España, sustituyendo al fallecido Tyrone Power, o en Anastasia con Ingrid Bergman, o los hermanos Karamazov, eso, pero sí, pero lo de Yul Brynner en Sí. esta película es tremendo. Lo que decías tú de la voz en original, para los que lo hagan, eso, los, el doblaje, lo, eso, pero bueno, lo del doblaje ya, si no, ya hablaremos después. Pero en original es una verdadera maravilla. O sea, escuchar a Yul Brynner. ¿Queréis, por curiosidad, Por algunos favor, nombres que se... y gracias. Lo voy a hacer con todos. Sí, te iba a preguntar ya cuando pasáramos a Baxter, Pues porque mira, por ahí hay algunos nombres también muy curiosos, pero sí, venga, vámonos a lo con Yul mejor Brynner. algunos no los tengo yo y los puedes aportar tú, pero se puede hablar, pues al principio No creo. William Holden, Stewart Granger, Mel Ferrer o Michael Rennie. No sé si, ¿a Michael Rennie lo tenéis localizado? Sí, pero no lo tengo localizado aquí. O sea, no lo veo para este Sí, papel, para no. nada. Yo Para de nada. los yo de los de estos, en todo caso, a Stewart Granger, Sí. más que a William Holden. A William Holden de Bueno, manera William Holden también lo yo a vería bien, Holden, sí, ¿eh? reciente. Sí. Yo, Sí. la mirada de William Holden, esa que también, al igual que Yul Brynner, un Ransom de William Holden que también, que nada más que con mirarte te sienta para atrás. O sea, eso creo que lo daría, ¿eh? Creo que también lo daría, creo. Y bueno, William Holden era un pedazo de actor también. Yo Era era el que William. más vería. Sí, porque requiere mucha presencia este personaje. Y bueno, también esa especie de ira contenida que tiene Yul Brynner en toda la película, eso lo haría muy bien con él, la verdad es que sí. Chicos, Anne Baxter, Nefertari, que tenía, bueno, este papel, la verdad es que fue el papel más buscado del año, la de la princesa Nefertari. Y ahora Javi nos va a hablar de quién se propuso para este papel, que no fuera Baxter. Pues la primera y la que era la opción principal era Audrey Hepburn. Sí, que llegó Audrey Hepburn. lejos, Audrey Hepburn, ¿eh? Porque llegó a hacer las pruebas de cámara y todo Sí, bastante, pero. pero dice las malas lenguas que no se la. Al final no se ha elegido porque era algo plana de pecho. De pecho, sí, yo también lo he leído, sí. Sí, era curioso. Pero luego también, por ejemplo, he leído que se consideró a Anne Blyth o a Vivian Leigh. A Vivian Leigh sí la veo, pero Sí. muchísimo además. Y Sí, yo también. sí. Y de hecho, pero Anne Baxter, no sé si lo sabéis, que era la nieta del famoso arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. No, yo no lo sabía esto. Pues, pero mira, es todo eso. Aquí vamos Sí. a dar información para que vean películas, para que busquen fotos, para que lean biografías de arquitectos. O sea, aquí vamos a dar la turra en todo. O De sea, todo. de todo. O sea que sí. Pero Anne Baxter, ella propiamente decía que estaba mal elegida como Nefertari. Es que aquí en España es Nefertari. Nefertari, pero en el original creo que es Nefertiri. O sea que no tiene nada que ver con Nefertiti. Una es Nefertari, Sí. otra Nefertiri, o sea, hay un jaleo de nombres. O sea que, pero está muy guapa en muchos momentos con esos ropajes que lleva, Está y seductora, muy seductora. seductora, Baxter, sí. Había ganado el Oscar a la mejor actriz de reparto en el 46-47 por El filo de la navaja. Luego, pues fue Eva Harrington en esa magistral película de Joseph Leomankiewicz que se va al desnudo. Y es curioso que Charlton Heston y Anne Baxter nacieron el mismo año, en 1923. En 1923 se estrenó Los Diez Mandamientos mudo. O sea, estaba como... Son Bien. caprichos del destino, que se llama. Caprichos del Bien, destino. bien, esas Sí. conexiones, me encanta. Y una conexión ya más luctuosa es que Anne Baxter y Yul Brynner fallecieron en el mismo año, en 1985. Ostras, qué casualidad, tío. Sí, Yul Brynner falleció
el 10 de octubre de 1985, el mismo día que alguien que hemos hablado hace un momentito a raíz de lo de Charlton Heston, Orson Welles. Uh-huh. Fallecieron los dos al mismo día. Wow. O sea que Ian Baxter había trabajado con Orson Welles en El Cuarto Mandamiento o El Estudio de los Ambersons, llámese como se quiera. Pero sí, Ian Baxter, sí. Pues recordad también de otras películas, incluso de la famosa serie de televisión Hotel, que la tuvo que dejar al poco tiempo porque pues se enfermó. La verdad es que falleció con un poco más de 60 años, la pobre Ann Baxter. Bueno, Ecker, también, yo confieso, de Hitchcock. Sí. O Cimarrón, de Anthony Mann. O sea, muchas películas. O sea que... José, Ann Baxter. A mí, yo, Ann Baxter la veo más idónea. Por ejemplo, habéis comentado lo de Audrey Hepburn. Yo no veo a Hepburn en este papel, pero no la veo sobre todo en este papel porque... Este personaje, el personaje de Ann Baxter, a mí me parece uno de los, digamos, ángeles caídos de la película, ¿vale? O sea, ángel caído en el sentido, creo que es un personaje que, bueno, por las circunstancias que le han tocado, se envilece muchísimo por lo que le ha tocado vivir, porque realmente están jugando con ella, bueno, como en la época, en el Egipto de la época, ella estaba para casarse con quien dijese el faraón, para tal, o sea, y realmente un personaje que se envilece muchísimo, pero creo que a ella se le daba bien este tipo de papeles, por ejemplo, en Eva al desnudo, que es el uh-huh. otro papelón suyo. Entonces, no es que, a ver, los personajes no tienen nada que ver, ni el contexto histórico, estamos aquí en el antiguo Egipto, ¿no? No es, pero me parece que ella sí daba mucho más el papel de personaje que esconde mucho más retorcimiento dentro, ¿no? Y yo creo que aquí lo borda como lo borda en Eva al desnudo o como lo borda en otro tipo de papeles, como habéis comentado. A mí ella me fascina en Yo confieso, que es una de las películas que más me fascinan de Hitchcock. Y bueno, es que todo lo que ha hecho ella, también Cimarrón, que la has comentado, o sea, es que Ann Baxter, y aquí es que hace un papelón también de varios registros, porque eso, ella es un personaje mucho más dulce al principio, después se va envileciendo. Sí. Como es normal, con lo que le ha tocado vivir, ¿vale? Pero... Y bueno, me parece una actuación fascinante. Son dos mujeres muy diferentes las que nos presentan en esta película, ¿no? Este personaje de Nefertari con el personaje de Sephora que vemos abajo, que es Yvonne de Carlo, que todo el mundo dice en el rodaje que era una persona encantadora, que era muy, muy dulce, y bueno, en eso se parece a su personaje. Contraponen un personaje muy dulce a un personaje pues más pérfido, si quieres, más seductor, un poco con, como decía José, como un ángel caído, ¿no? Que te va tentando en cada momento, pero que tiene sus intenciones ocultas, ¿no? Y como también dentro de lo que le ha tocado vivir, pues está intentando jugar de cierta manera con todos para poder salir ganadora y bueno... anteponer sus deseos a su obligación. Tampoco me queda muy claro, antes de que pasemos a Yvonne de Carlo, este personaje de Nefertari, ¿quién es exactamente? Porque no sé si lo explica muy bien en la película. No lo explica. Javi. Os lo iba a comentar, no lo explica. No, a mí tampoco me ha quedado exactamente claro, la verdad. Incluso el personaje histórico, también tenemos en cuenta que las fuentes bíblicas se contradicen muchas veces con las fuentes históricas, ¿vale? O sea, que realmente... Y no me ha quedado muy claro, muy claro. De hecho, en la Biblia se menciona un Ramsés que no concuerda con el Ramsés que era realmente, ¿no? Y la película toma, es un Ramsés que ni es el bíblico, ni es el histórico, y se sirve de mil. Entonces, no me queda a mí tampoco muy claro quién es este personaje que interpreta Ann Baxter. Tampoco, está un poco ahí extraño. Sí. A lo mejor es que claro, yo creo que los egipcios, eso, para la pureza de sangre y todo eso, no sé si también se casaban entre hermanos y esas cosas, entonces no sé si era otra hija de Seti o eso tampoco queda muy claro, sí, es verdad, pero es fascinante el personaje también de Ann Baxter. Sí, algo dicen sobre que, bueno, que es un personaje de la realeza, pero poco más. No dicen mucho más, como que tiene sangre de la realeza. Sí. José. Yo me inclino a pensar que puede ser, sí, otra hija de Seti, por cómo él la promete, por cómo él tal, o sea, tal vez una prima,
una, no sé, pero sí, yo me quiero pensar que es familia de él de alguna manera, porque es él, en última instancia, quien decide su matrimonio, ¿no? Que es algo que también la va a marcar a ella y, evidentemente, lo que hemos dicho, la va a envilecer, ¿no? Pero yo me quiero pensar que es familia cercana de Seti, de algún tipo, tal vez eso, hija de otra, los faraones tenían muchas esposas, ¿no? Pues tal vez hija de alguna esposa. Sí, chicos, pues pasamos a Séfora, ¿no? Javi, Ivón de Carlo, ¿quién estuvo por aquí para el papel Pues de Ivón de mira, Carlo? Anne Baxter hizo también prueba para eso. De hecho, querían. De hecho, ella por eso decía que estaba mal elegida, porque ella a lo mejor quería haber hecho el personaje de Séfora. Anne Baxter y Ivón de Carlo estaban encantadas con hacer una película, o sea, admiraban muchísimo a Cecil B. DeMille, entonces les daba igual. Pero también, por ejemplo, aparte de Anne Baxter, Anne Bancroft, Patricia Neal, pero al final fue Ivón de Carlo, que está maravillosa, que ganó un premio de actriz de reparto, un premio Laurel o algo así. Hay que decir que también, bueno, Ivón de Carlo había hecho muchas películas de, pues con, del oeste, también de fantasías así, de Technicolor y eso, y que cantaba muy bien. De hecho, era una señora que cantaba muy bien. Tiene algunos, pues en YouTube puedes buscar canciones de, pues a lo mejor, de Follies de Stephen Sondheim cantando alguna de las canciones, I'm Still Here y eso. O sea, era una. Eso. Y luego fue la famosa Lily Monster. Eso Sí. hay que decirlo, de los Monsters, la famosa Lily Monster. O sea, Un qué bien. papel que a mí me gusta mucho de Ivón de Carlo, ¿sabes cuál es? La esclava libre. La esclava libre con Gable, Está maravilloso. que es como un. Sí, es casi de lo que el viento se llevó, casi, un poquito así. Sí, es muy Sí. parecida, ese Sí, sí, rollo sí. con un vestuario magnífico, maravilloso. Los trajes que saca Ivón de Carlo en esa película son increíbles. Chicos, ¿algo más o pasamos? Pasamos ya a la historia. ¿Nos vamos a atrever a narrar? Pues, tenía aquí, para antes de pasar a la historia, si queréis, alguno de los otros actores, si queréis, rápidamente, quién se pensó en algo, alguno así de los más concretos de los actores. Por ejemplo, Dazan, que lo hace Edward G. Robinson, el elegido era Jack Palance. Y además lo cuentan que es que al parecer Dazan era familia de Moisés. Era primo hermano. Y es verdad que Charlton Heston y Jack Palance tenían un cierto parecido físico. Pero al final también se pensó en Peter Ustinov, Raymond Massey, Josh Sanders y eso. Y Josué, pues Rock Hudson, Tony Curtis o Cornel Wilde, que ya había trabajado con Cecil B. DeMille en El mayor espectáculo del mundo. Lilia, la aguadora, Pierangeli y Bacá, que aquí en el doblaje es Bacar, porque lo de vaca no suena muy bonito, llamar a una persona vaca, pues era, al principio era Edmond O'Brien, el actor de El hombre que mató a Liberty Balas, El grupo salvaje, La condesa descalza, y eso, o sea que así, a vuela pluma es lo que tengo de posibles repartos, pero el que está es el que todos conocemos y el que queda muy bonito, sobre todo. Sí, de hecho, yo no veo a otro que no sea Vincent Price de Bacar. Así Y que, dime, José. es curioso este Vincent Price, ¿no? Este Vincent, porque es que es verdad, yo no puedo, inevitablemente, o sea, pienso en Vincent Price y pienso en el terror, en el científico loco, en todos estos papeles, en el detective, o sea, y lo veo de Bacar y digo, no sé. Que Vincent Price más extraño, pero también qué papel también más espeluznante, más genial, ¿eh? De ser totalmente abyecto, ¿eh? Sí, Y es muy. también Edward G. Robinson, que bueno, ya hablamos de él en el anterior programa, pero que era otro pedazo de actor todoterreno. Por favor, es que Edward G. Robinson, hay momentos en el que su personaje es peor que Ramsés, ¿vale? Se puede ser más vil y más despreciable, y eso solo consigue pues ese actorazo. Sí, a colación de lo que decías de Vincent Price.
recuerda un poco a su Cardenal Richelieu de los Tres Mosqueteros, de George Sidney. ¡Ostras, qué bueno! Sí, se me ha olvidado antes que lo de los repartos, en cuanto al personaje de la madre, de la madre egipcia, de Bizia, se pensó en Claudette Colbert, Merle Oberon o Joan Crawford. Y hubiese sido Menet Bette Davis, pero también se pensó en Gloria Swanson. Bueno, hay que recordar que Cecil B. DeMille hacía un personaje de actor en El Crepúsculo de los Dioses de Billy Wilder. O sea que ahí sí, Gloria Swanson y Cecil B. DeMille estaban compartiendo plano. Y en cuanto a eso, pero la historia de Bette, a Nina Fock. Por recomendación de Henry Wilkerson, el que os he comentado, que era, aparte de actor de Pentaur, del ayudante de Ramsés, era el máximo ayudante de Cecil B. DeMille, productor asociado. Y o sea que si queréis, ya nos metemos en la historia. Es que me he quedado con lo de Bette Davis. O sea, ya. Sí. Yo también la veo, ¿eh? La veo, claro, también, es que no he escuchado nada después de lo que has dicho. De repente he visto a Mendel como Bette Davis y digo, ya está. ¡Qué maravilla hubiese sido, por favor! Chicos, empiezo la narración, haré una pausa y ahí ya me hablamos de lo que he narrado, ¿no? Bueno, pues empezamos con la narración del propio Cecil B. DeMille. Seguimos con el edicto del faraón Ramsés. Vemos a Ramsés primero, que vemos como sus consejeros políticos y religiosos le advierten de lo peligrosa que puede ser la fe de los judíos, la esperanza que les da y bueno, que un pueblo sometido a la esclavitud pues tenga esperanzas de salvación, podía incitar a una rebelión. Entonces, pues nada, le explican cuál es la profecía sobre el libertador que va a llegar y decide que lo mejor, eso es lo que decide, es matar a los primogénitos varones. Y dice por primera vez una frase que se repetirá durante toda la película por los faraones que vendrán, la de que así se escriba, y ahora me voy a olvidar de la frase cuál es, que así se escriba y así se haga, ¿no? Bueno, o algo parecido. Ahora lo volveré a decir bien. Pues nada, la madre de Moisés decide salvarlo abandonándolo en una cesta en el río que lo lleva a la salvación. Cuando lo encuentra Bizia, que es la hija de Ramsés, el que realiza el edicto, es quien salva a Moisés, ¿no? Vemos por primera vez también a Menden, ¿no? Esta esclava egipcia, que ya vemos como no está de acuerdo con que Bizia cría a Moisés como hijo propio y vaya diciendo que es hijo suyo y de su recién difunto marido. Y vemos cómo guarda el manto en el que iba envuelto Moisés. Todo esto, chicos, ¿qué tal? Una curiosidad. Quien quiera. Una curiosidad. Cuando están deliberando en el trono con Ramsés I, eso, el jefe de la guardia al que mandan para matar a eso es Henry Brandon, que hacía de cicatriz en Centauros del Desierto, como curiosidad. Que eso lo descubrí hace poco. No, o sea, lo buscaba en el reparto, eso, pero hasta hace dos o tres visionados anteriores no me di cuenta que era él. Pero sí, es empezar con un terremoto, sí. Como decía el propio Cecil B. DeMille, porque qué cosa más terrorífica es eso que el asesinato indiscriminado de niños por estas hordas de egipcios. O sea que, pero sí. ¿Y qué más? Pues todo lo del Moisés, bueno, todo lo de la cesta de eso, lo de salvarle de las aguas, que, y como te he salvado de las aguas, te llamaré Moisés, y cómo empieza a decir el nombre Moisés, y ya enlazamos con la siguiente escena, y con una cosa que se repetirá, que lo hemos dicho antes con lo de la música, de la maravillosa música de Elmer Bernstein, que es que te va. Tres o cuatro segundos antes de que aparezca un personaje,
con unos compases ya te anuncia la llegada de ese personaje. O sea, tiene un leitmotiv cada personaje casi con música, con su personaje, ya te lo va indicando. Vale, José, esta primera parte. A mí esta primera parte me parece, o sea, absolutamente eso, ¿no? Empiezas con un total terremoto, ¿no? Presenta, fijaos lo que la base del relato épico, ¿no? Porque películas muy posteriores de géneros que nada tienen que ver, como por ejemplo Willow, ¿vale? Empiezan con salvar a un niño elegido de una forma u otra, ¿no? Fijaos de esa, y dentro de todo esto hay un plano que es prácticamente el primero que me fascina, que es los esclavos hebreos tirando con la cuerda en filas y filas y filas de ese pedazo de ídolo gigantesco, faraónico, que es que parece que se va a caer encima o que es un monstruo. O sea, parece, de verdad me parece fascinante, es totalmente aterrador, ¿no? Y bueno, ¿qué más añadir a todo lo que habéis contado, ¿no? A mí esta película me parece que mezcla muchos estilos visuales diferentes, ¿no? Puede tener momentos preciosos, ¿vale? Y momentos muy, incluso minimalistas, ¿no? Momentos muy intimistas, como el de Vicia, cuando encuentra a Moisés, pero justo antes hemos tenido este momento pantagruélico, que es de auténtica pesadilla, ¿no? Y me parece fascinante, ¿vale? Ya nada más que el empezar, te está diciendo que te prepares porque te vienen 4 horas maravillosas por delante, de espectáculo puro. Sí, y empezamos ya con el Moisés adulto. Empezamos con la llegada de Moisés a Egipto después de vencer a Etiopía, ¿no? Cómo se va presentando en la corte y rindiendo los reyes etíopes, pues eso, rindiéndose ante sus conquistadores, pero sobre todo ante Moisés, ¿no? Chicos, ¿qué tal toda esta escena del palacio, de la entrada, ¿no? Que es maravillosa. A mí esta escena me resulta también fascinante porque de repente hemos empezado con la imagen pantagruélica de los esclavos hebreos tirando del ídolo faraónico, después una imagen intimista de eso, de cómo Vicia encuentra a Moisés, ¿no? Entre los juncos y todo esto, pero ahora pasamos a un auténtico espectáculo de casi un espectáculo de variedades, ¿no? Porque entra los etíopes, ¿no? Con ese pacto que han sellado con Moisés, ¿no? Todo esto, y entra y se ve el choque cultural visual de los egipcios por un lado y los etíopes por otro. Son culturas que se están sometiendo unas a otras, como era el mundo antiguo, ¿no? Y me parece la riqueza del vestuario, la riqueza de los bailes, los tesoros que traen, las plumas de los etíopes. Es que es una pasada todo. O sea, es en ese pasillo de columna del salón del trono que se puede tocar. Es que me parece una escena genial. Y bueno, y aquí un gran momento de agilidad, es decir, Bedemir te presenta a los principales personajes con unas cuantas pinceladas a modo de Shakespeare. Y nada más que con unas cuantas pinceladas ya sabes que Ramsés está resentido, pero que es un chulo y un tirano, ya sabes que Seti está ahí, ya sabes que Moisés es una persona que antes de hacer la guerra contra los, bueno, ha hecho la guerra contra los etíopes, pero última instancia se ha llegado al diálogo, nada más que con pincelada, 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 te presenta toda la situación. Eso es de maestros, pienso. Sí. Javi, esta parte. Sí. Sí, sí, no, además nos presenta, es lo que dice José, nos presenta ya a los personajes principales, ves los celos de Nefertari con la princesa etíope que se obvia, pero en realidad se había casado con Moisés. ¿Ah, sí? No sé, yo no lo sabía. Sí, eso se comenta, sí, era. Moisés tuvo varias, eso. Y decir que el rey etíope es Buddy Stroud, que hizo pues, el sargento negro, el hombre que mató a Liberty Valance, y que luego tendrá otro papel completamente diferente. Porque en esta película sí es verdad que hay muchos actores que, porque como salen al principio vestidos de una manera, pues luego en otra pues aparecen y vestidos de otra y así hacen personajes distintos. Y ves el duelo de machitos entre Moisés y Ramsés, sobre todo más por Ramsés, o sea, sí es verdad que debe tener un ego
por las nubes y ves la majestuosidad del personaje de Seti, que yo creo que, Carol, tú creo que estabas fascinada por el actor, por Sir Cedric Hardwick, te encanta. Querías a lo mejor comentar algo. Es maravilloso, me parece que está estupendo en toda la película. Además, se nota también que es un actor que ha pisado tablas, que está declamando más que diciendo su diálogo. Luego tú me comentaste que, claro, yo no lo ponía en ese lugar. Está en La Soga, que es una de mis películas favoritas de Hitchcock. Y en Sospecha. Y en La Soga hace del padre del chico que asesinan, ¿no? Uh-huh. Y en Sospecha del padre de Joan Fontaine. Me parece espectacular este hombre, por la cantidad, además, y lo bien que lo interpreta, la cantidad de estados de ánimo que pasa durante toda la película. Y al final de su vida está totalmente roto, ¿no? Y bueno, ya hablaremos más adelante de la escena, bueno, cuando es él repudia a Moisés. Ese hombre está encolerizado, pero está roto de dolor, porque aquí, y además aquí se ve que lo prefiere a Moisés antes que a Ramsés, que a su propio hijo. Así tiene que ser su propio hijo, este hombre no es ciego. Ve perfectamente la realidad de todos los que tiene alrededor, ve la ambición de Nefertari, ve la bondad de Moisés, ve a su hijo tal y como es, y bueno, pues realmente a mí me parece un papel maravilloso, es un regalo y este hombre lo defiende muy, muy bien. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece que está maravilloso. Para mí está sublime, Cedric Hardwick, o sea, es que es un faraón, digamos, entre comillas, como debería ser un gobernante. O sea, duro cuando se tiene que ser duro, pero clemente y sobre todo poniendo los pies en el suelo y viendo el sufrimiento del pueblo y eso. O sea, pero las cosas son como son. O sea que... Sí. A mí me parece un papelón y creo que transmite sobre todo eso, que aunque también, evidentemente, estamos en el antiguo Egipto, ¿vale? En el mundo antiguo, ningún gobernante era como supuestamente los concebimos hoy, ¿no? Pero es verdad que este faraón dice, sí, bueno, tiene que matar porque es un gobernante, ¿vale? Y porque estamos en el mundo antiguo, pero no es un tirano, ¿vale? No es un tirano, una persona con la que, a pesar de ser un faraón, te da la impresión todo el rato que se puede dialogar. Y yo creo que eso lo lleva súper bien y lo transmite en cada gesto. Porque Cecil B. DeMille, insisto, en las pinceladas, en cómo los personajes se mueven, ya te transmite cosas. Y es un personaje, es un gobernante, eso, relajado, duro, pero no férreo del todo. O sea, es todo lo que Ramsés, pues eso, él intuía que no iba a ser. Sí, esta primera parte de la que estamos hablando, ahora acabo de recordar la escena donde lo están vistiendo, le están poniendo las joyas, tal, y está Ramsés hablando con su padre, y bueno, se están intercambiando pullitas importantes entre uno y otro, y bueno, le está diciendo que él elegirá a quién va a ser su sucesor. Él ya tiene claro que va a ser él, y bueno, hay un momento en el que mira la... No es la corona, es lo que lleva encima. ¿Me podéis ayudar? Es un... No es el... ¿Qué es exactamente? Porque no es una corona lo que lleva. No es como un colgante o algo... No. Es algo que se pone en la cabeza, pero no recuerdo ahora mismo lo que cae por aquí, sí. Sí, es que no pero sé no cómo es se una dice, corona, sí, tiene no, otro no, nombre. Como un sombrero, pero no se vale, llama así, pues pero no... Ahora lo buscaré y lo diremos más tarde. Pero simboliza el poder, simboliza, bueno, es como si fuese una corona, simboliza el poder. Y hay un momento en el que Ramsés lo coge entre sus manos y dice, es que no lo soltaba, no te lo daba para vestirte, ¿no? Y él inmediatamente se la coge de las manos a Ramsés y se la trae
hacia así. Me parece una escena fabulosa esa. José está ahí buscando con cara de yo lo encuentro, no te preocupes que yo lo encuentro. Estoy buscando los atuendos del faraón, ¿vale? Pero es que hay información para parar a ver, trenes, ¿vale? ¿Qué es eso que lleva en la cabeza que se hace una... La falda, empodera, la ¿no? falda se... Sí, pero es que también me están saliendo disfraces la falda de... no, más arriba. La falda se llama Seti, pero es que me están saliendo un montón para comprar disfraces de faraón para el carnaval, ¿vale? Pues aprovecha. Entonces... Estoy viendo... Para el año que viene, sí, estoy viendo, pero en cuanto lo voy a encontrar, ¿vale? ¿Cómo se vestía un faraón? Vale. Pues mientras sigo narrando. En cuanto lo encuentre, os lo digo. Venga, en cuanto lo encuentres, lo dices. Bueno, pues seguimos. Vemos a una las obras, porque a Moisés le encomiendan levantar la ciudad que Ramsés no está pudiendo levantar o que se está retrasando en hacerlo en honor a Seti. Y bueno, en esas obras vemos a una esclava anciana que queda atrapada y que va a morir aplastada porque no piensan detener la obra por una esclava, ¿no? Conocemos a Lilia y a Josué, esta historia de amor entre los dos esclavos, la aguadora y el tallista, y cómo Lilia corre a pedir clemencia al príncipe Moisés y esté viendo cómo se trata a los esclavos, decide pues saquear el templo que está lleno de grano y que está ofrecido a los dioses y bueno, decide dárselo a los esclavos porque así rendirán más en la obra. Toda esta escena empieza ahora por Javi. Pues sí, conocemos a Josué, conocemos a Lidia y conocemos a Batán, que va inmediato. Y lo que comentaba antes de con la música, o sea, es que los vas conociendo... 3 segundos antes ya con la música sabes que va a entrar un personaje nuevo. Conoces a Datán y el momento de la anciana que está revisando con pues eso, la piedra para que pase mejor y se le queda enganchado y los obreros no quieren, o sea, los egipcios no quieren parar porque eso y tal y cual, y hacen. Josué intenta salvarla, lo paran y eso. Y pues sí, Lilia va, o sea, la anciana le dice a Lilia que vaya a pedir clemencia al príncipe Moisés. Llega, ya también conocemos a Bacar en ese momento que está al maestro de obras. O sea, en ese momento también conocemos a otros personajes de la historia. Y baja Moisés y libera a esta señora que, claro, porque Moisés no ha visto el principio de la película, pero nosotros ya sabemos quién es. Sí. Él lo sabrá después, pero nosotros ya los espectadores ya sabemos quién es. O sea que ya sabemos que es su madre, es esa señora. José, perdona. Sí, José y yo estamos buscando mientras hablas. Lo he encontrado. Cofia en Egipto, cofia de faraón. Sí, se llama el Klaft. Lo he encontrado ya. Kat, porque yo también lo he buscado. Sí, no lo es he encontrado. Es Kat. K-H-A-T. Ah, pues a mí me pone el Klaft, que simboliza la cabeza de una cobra protectora del faraón. O sea, ¿y tú lo has encontrado? ¿Karf? Kat, K-H-A-T. A lo mejor son diferentes versiones del mismo, ¿no? Pero sí, eso, bueno. Y pero, los que sí. Nos estaban viendo también lo estaban buscando también en Google, no mintáis. Pues, nadie estábamos ninguno estábamos escuchando a Javi. No, yo sí, vale, Javi. Javi... cosas muy interesantes que... No, Javi... yo sí te estábamos escuchando, Javi. Parte en la que es la parte más dulce, además de la donde se ve a un Moisés más comprensivo, sí. Más dulce y lo que va a ser, lo que es en el fondo, pero en lo que se va a convertir, que es en una persona comprensiva, ¿no? Amable. Esta esclava la rescata y además se enfrenta a los jefes de obra diciendo, pero bueno, ¿tú qué eres? ¿Un jefe de obra o un matarife? Y vas a aplastarla. Y dice, bueno, pues si es una anciana más. Si tuviéramos que parar cada vez que pasa esto. A mí
A mí la escena es muy dulce y tal, pero a mí me resultó, a mí de chico me traumatizó, o sea, de pequeño me parece espeluznante, o sea, que no seas capaz de Claro, parar una. bueno, dulce me refiero a la parte en la que Claro, Moisés la la rescata, parte. lo demás es Sí, horrible, claro. lo demás es horrible. Yo de chico, por favor, que es que incluso andando la piedra con lo lenta que va, que entre uno de los capataces, corte, paz, venga, sal. Pero por favor, es que ni para eso tenéis tiempo. O sea, me parece. A mí de chico, de verdad, una cosa que. Y mira que, no sé, siempre hablamos de traumas de el arca perdida cuando la abren en Indiana Jones, Freddy Krueger, ¿vale? Pero no, pero a mí es que esto me dejó totalmente, digo, por favor. Porque bueno, los otros son fantasmas, ¿no? Pero esto es la maldad humana en estado puro y el desprecio total por la vida, porque se tenía en el mundo antiguo, ¿no? Por desgracia, por norma general, ¿no? Y es, uff, qué escena, ¿eh? Qué escena, Y ¿eh? la consideración que tienen hacia Moisés ya los esclavos, porque es Lilia quien le dice a la anciana pedirle clemencia a Ramsés. Dice, no, no, a Ramsés no, al príncipe Moisés que está ahí. Ve corriendo a pedirle ayuda, ¿no? Y cuando dice Moisés, no lo duda, va corriendo a pedirle ayuda porque sabe que seguramente se la va a dar. Sí. Chicos, seguimos un poco con la narración. Toda la parte de la escena en la que Seti decide que Moisés va a ser su heredero. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa para que Seti tome esa decisión? Javi. Pues pasa, yo creo, no sé por qué, me parece que va a ser uno de los momentos que más José va a disfrutarlos, porque es el momento de que se ve de la construcción de que están Sí, terminando la de parte construir. del obelisco se la vamos a De dejar para José, pero lo del ¿cómo resto se la llegamos dejamos hasta ahí? así. Pero sí, o sea, están, de hecho están, o sea, el principio de la escena es que están jugando Seti y Nefertari a un juego de chacales y no sé qué, y perros o algo así. Y llega Ramsés, Espera que lo busco en Google. Un Seti le ha segundo. dicho, sí, José, tú por un Seti lado y yo por otro, que lo encontramos. le, Chicos, Seti, los que estáis Seti, viendo esto, sí. buscadlo también. Yo sigo hablando. Seti le ha dicho a Nefertari que vienen los dos, porque los ha mandado llamar para ver, pues querrá comentarle cosas o intentar decidir, oye, que me voy a quedar contigo o no contigo. Y ya está. Poner las cosas claras. Y llega Ramsés muy, muy tunante, muy chulesco, muy eso, y dice, no, si Moisés no, eso, que tenía una cosa más importante y no podía. Entonces, avisa a Seti a sus mayordomos y todo eso para que le vistan, para llevarle a Gosen para ver qué es lo que pasa. Y mientras le están preparando, se quedan un poquito ahí, tienen ahí Nefertari y Ramsés una pequeña escenita de te doy, te quito, no te doy, no te quito, esto es lo que tendrás, a ver cómo me tratas, tal, y eso. Y van quedando cosas claras de cómo será la relación al final, luego, una vez que ya suben al trono y todo eso, cómo va a ser la relación entre, ¿no? No, no sé si lo pensáis vosotros, pero se Sí, ve ahí, una relación, ya se sí. vislumbra la relación tóxica que van a tener Ramsés y Eso iba a tóxica con la decir. perspectiva de ahora, quiero decir. Sí, De tóxica y la. muy perversa. Sí. Y entonces ya llegan a eso, se encuentran a Moisés, que está, pues están en los últimos preparativos. Me hace mucha gracia en el doblaje en castellano lo del juego de Sí. las del juego Se llama de las Nocto, lo banderas, que acabo de dicen buscar. las flámulas, flámula verde, flámula roja, flámula azul. Me hace mucha gracia y se ve que están terminando de construir la ciudad en nombre de Seti. Y llegamos al obelisco y se lo dejamos a José. Sí, Sí. escena, una de las escenas favoritas de José, el obelisco. Sí, quería comentar, ¿tú has encontrado el juego entonces, Carolina? ¿Tú has, Nocton, creo que se llama, lo miro otra vez. Nocton? Vale, es que Nocton, no, no sé. a mí me O, pone que se se llama. pone perros y chacales. Ah, O vale, y Nocton. chacales. No, espérate, Dale. cállate. A mí me Que ahora pone. ya sé lo que es Nocton. Vale, Nocton es es que a mí el me lugar donde he pone. encontrado.
Ah, vale. A mí me pone Perros y Chacales. Y era muy popular Es que también. es Era Perros muy. y Chacales, sí. Perros y Chacales. Se ve que es una especie de, entre comillas, ajedrez, ¿vale? Entre comillas. Era del antiguo Egipto, pero también de Mesopotamia. Porque, por ejemplo, también he leído. Vamos, acabo de leerlo. Que era muy popular entre los asirios. Bueno, Sí. ahí queda, ¿no? Sí. Es que tiene relación con el libro de los muertos, creo. Está por aquí. Sí. O sea, Posiblemente, bueno, sé, como buscar en Egipto. Google el programa de hoy. Sí. Como buscar en Google, sí, bueno, como Egipto tenía era en grandes aspectos, vamos, tenía mucha relación con las civilizaciones mesopotámicas, pues me imagino que, claro, sus productos se exportarían y esto sería popular, pues como he dicho, en Asiria, ¿no? Y bueno, la escena del obelisco, pues bueno, es que a mí me parece increíble. Me parece increíble cómo levantan el obelisco, cómo se sirve de mí, monta la coreografía. Cómo montan el escenario, cómo ya en ese momento que queda totalmente sellado el destino de Ramsés, a priori, ¿vale? Cuando ya Moisés ya, se abre esa cortina ya y se ve toda la ciudad en todo su esplendor, todos esos extras transportando cosas, de fondo los monumentos, las estatuas, es que me parece, madre mía, del 56, ¿vale? No lo voy a repetir todo el rato, ¿vale? Pero es que estas cosas estamos acostumbrados a verlas hoy, o sea, pero en el 56, bueno. Y nada, pues repito lo mismo que se hablaba cuando con lo del Señor de los Anillos y el tema eterno. Los efectos especiales están muy bien, pero si lo construye, eso nunca envejece. Aunque también tengas tus partes efectos especiales, ¿no? Pero creo que esto es una pasada. Y nada más que decir de este pedazo de escena. Es maravilloso porque Ramsés pues intenta tenderle esta trampa a Moisés con todos estos argumentos y él lo que hace es descorrer esta especie de cortina que cubre la estatua y cuando la ve, cuando ve la estatua de Seti, es cuando dice, madre mía, has acusado a tu hermano, porque siendo primos o creyendo que son primos, se tratan como hermanos. Has acusado a tu hermano falsamente y tú vas a ser mi sucesor. Y hay un momento en el que Moisés. Hay un momento, un poquito antes, lo de la balanza, con lo de los Sí. ladrillos, que es maravilloso también. Se me había olvidado, sí. Es Que maravilloso. va Había poniendo pasado. Ramsés como piedrecita, piedrecita, y él con un solo argumento, no solo equilibra la balanza, sino que ¡Bum! la pone a su favor. Sí. Claro, sí. Sí. Y claro, acaba diciendo Seti, el nombre de Moisés se pondrá debajo del mío, tal, el tuyo será olvidado, tal, Que es muy y cruel, ¿eh? ya Que se es van. su propio Sí, hijo, que sí. ya vemos cómo es Ramsés y cómo va a ser, pero es cruel, ¿eh? Y ya se van Moisés y Seti a verlo eso, y Ramsés se queda con Bakar y le dice, la ciudad donde tal eso será mía, la mujer tal eso será mía, ta, 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 que así se escriba. Y así se cumpla. Y así se cumpla. Sí. Zenet era el juego, ¿vale? Acabo de Ah, encontrar el vale. nombre. Senet. Sent, Zenet. Senet. Vale, pues seguimos con la narración, ¿no? Ya Seti decide que Moisés va a ser su sucesor. Y bueno, pues lo que ocurre es que, bueno, Nefertari está preparándose para su futura boda con Moisés. Está encantadísima que Moisés sea el sucesor porque con el sucesor al trono es con quien ella se tiene que casar, ¿no? Bueno, pues aquí Nefertari asesina a Mehmed porque Mehmed va a decirle la verdad sobre Moisés, sobre su origen. Moisés va a ver a su verdadera madre y a sus hermanos después de decirle a su madre, oye, ¿es verdad esto que soy hijo de hebreos? La madre le dice que sí, lo admite y bueno, él va a buscar a su familia, a su verdadera familia y es un momento muy emotivo y muy bonito y al final pues decide quedarse una temporada viviendo entre su pueblo como un hebreo más para encontrarse a sí mismo. De todo esto, chicos, empezando por el asesinato de la esclava egipcia de Mehmed, que me parece terrorífico y mira que no sucede nada y además es que no se ve. Y me parece Sí. realmente terrorífico. Hay una profecía que vemos al principio de Bitia,
que dice: si te atreves a decir la verdad a alguien sobre lo que ha sucedido aquí, será la última vez que tus ojos vean la luz, ¿no? Y se cumple, no por su mano, pero sí por la de Nefertari, ¿no? Chicos, sí. Fabi, José, ¿quién quiere empezar? Pues voy yo. Pues Javi, por ejemplo, venga, por dudar, Javi. Pues venga. Pues hay que recordar, o sea, a veces es mejor sugerir que no mostrar, está claro. Y a lo mejor es que no quedaba muy bonito que ver a Nefertari defenestrando a Mennet, que la actriz está remendando el papel por el que se hizo famosa en el cine, que es la señora Danvers en Rebeca. Tiene pocas escenas Judith Anderson, pero las que tiene las aprovecha al máximo. Sí, es verdad, y luego todo el juego con el paño que queda en el suelo, que si tú lo sabes, que si tú no lo sabes, que si tal, pero ¿por qué? Porque eres hijo de, no eres hijo de Vicia, sino de Hebreo. Y luego ya va a pedir explicaciones a Vicia. Nina Fogg está también maravillosa. Y ya cuando llegan, llega antes Vicia, se adelanta, ¿no? Y mira que se ha ido un poquito antes Moisés, pero sí es verdad que se adelanta un poquito, o a lo mejor, quién sabe, se queda un poquito a la espera Moisés y la sigue. Eso no lo sabemos. Como eso queda por fuera de cámara, no lo sabemos. A lo mejor hace el juego ese y dice: voy a seguirla, a ver a dónde va, en vez de intentar eso. Y ahí ya conocemos a los otros dos hijos de Josabeth, que son Miriam y Aarón. Aarón, que tendrá un papel importantísimo en la segunda parte de la película con Moisés. Un maravilloso John Carradine. Y por ejemplo, Olive Dearing, que hace de Miriam, la hermana de eso, también salía en Sansón y Dalila y también se llamaba Miriam el personaje, o sea que, y era eso, otra curiosidad que soltamos aquí. Y ya el momento que descubre que a la señora, que a la anciana que ha salvado es su propia, a la que dice que es su madre, ya me parece un maravilloso. Y ya cuando saca el paño y lo junta con el manto, que luego será el manto que va a usar a partir de su expulsión de Egipto, me parece totalmente maravilloso. Y luego, pues, la música de Elmer Bernstein ahí haciendo maravillas también. Lo que decía antes, de unos segundos antes te va anunciando y eso. Todo tuyo, José. A mí, dos cosas de toda esta parte. Uno, a mí me parece súper espeluznante el asesinato de Mehmet, pero sobre todo me parece más espeluznante, que creo que solo representa bien Cecil B. DeMille, que a todo el mundo le ha importado un pito. O sea, es que no es por nada, es como refleja bien lo que era. A ver, en el mundo antiguo los esclavos eran considerados objetos, ¿vale? Pero es que incluso, no es por nada, Mehmet no era esclava hebrea, dice que era esclava, pero egipcia. Llevaba, porque todavía, venga, si es que han matado a un hebreo, bueno, los egipcios tenían consideración de los hebreos estar aquí para construir nuestras ciudades y punto, nos da igual. Pero esta era esclava egipcia, llevaba varias generaciones su familia ahí. Es una esclava que se preocupa por el país, se preocupa por su cultura, por su trono. Incluso al propio Moisés, siendo buena persona para el canon de la época, le importa bastante poco. Me parece súper espeluznante todo esto, ¿no? Pero que realmente, por desgracia, por el ser humano, en toda esta época del antiguo Egipto, la antigua Mesopotamia, la antigua Grecia, Roma, es que los esclavos importaban nada. Y después hay una cosa que es un tanto extraña, cuando Moisés se decide, ¿no?, ya pasar a estar con su pueblo, ¿no?, queda un tanto, ¿cómo queda explicado todo esto? Porque realmente a mí no me queda claro, él no dice nada y desaparece, y un día se viste de esclavo y se mete ahí camuflado a vivir ahí, y él, este tiempo, ¿dónde está viviendo? Porque los esclavos tienen casas humildes de ladrillo, ¿no? pero Moisés, ¿dónde estaba en ese tiempo, no? O es que yo creo que está con su familia, que se entiende que se va a vivir con su, ¿verdad?, familia. Es que está un poco explicado ahí, la verdad. Creo que está un poco cogido con pinza. Creo que está un poco, porque también te puede dar a entender de que es que a lo mejor él
Por la noche volvía a su palacio camuflado. No sé, está. Creo que está regular explicado, ¿eh? No sé cómo lo veis. De todas formas, yo creo que ahí, justo cuando ya pasa a ser pues, operario y esclavo y eso, hay una narración del propio Cecil B. DeMille que dice y bajó a, y se hizo algo así. O sea, creo recordar que hay que se oye en voz en off y Moisés se juntó con Sí, sus hermanos decidió y tal. durante estos Sí. años vivir como con su pueblo y tal, Sí, claro, sí, creo que sí, creo sí. recordar que sí. Sí. Sí, la hay, pero ¿cómo? ¿Cómo vive? Claro, y cómo nos y no se han dado cuenta los egipcios de que es ¿De qué se ha Moisés. ido? No se ha dado cuenta de que se ha ido, porque luego Claro. lo reclaman para el cumpleaños para el cumpleaños de Seti. Pero claro, Claro. ¿Seti no se ha dado cuenta que no está? Claro, ¿Que ha claro. desaparecido? Y todo el resto, los subordinados, los capataces, bueno, los propios esclavos, ¿dónde está el príncipe Moisés? O sea, está un poquillo ahí, no sé, lo veo un poco Es cogido que, con de hecho, pinzas. Nefertari va a verlo. Además, pues, ¿sabes? En las parihuelas, tal como muy chulita, diciendo, quiero a ese esclavo de ahí, tal, lo provoca para ver si sigue siendo el mismo o no, tal. Claro. Todo ese juego, y es curioso porque Moisés dice, bueno, que Seti no se entere, no sé si es Moisés o Nefertari, que Seti no se entere que yo estoy aquí viviendo con mi pueblo, ¿no? Y es como, pero bueno, si lo sabe todo el mundo. Es una cosa muy que queda en realidad un poco rara Queda en muy esta parte, raro. la verdad. Sí. Bueno, Sí. chicos, seguimos hasta un hecho que lo va a cambiar, lo va a cambiar todo, que es que Moisés mata a Bakar para defender a Josué y a Lilia, ¿no? Porque en esto de que Moisés está trabajando con su pueblo en las obras y tal, conoce a la aguadora, que es Lilia, y entonces vemos a Bakar que pasa pues se le antoja Lilia. Es que es así. Dice esa. Esa, y tú te vas a venir como esclava, eres esclava ahora de aguadora, bueno, pues ahora vas a ser esclava sexual en mi casa. Y es como trata a Lidia y se la lleva, ¿no? Y hay un comentario que a mí siempre me impactó mucho, la parte en la que un hombre le dice a Moisés, es que ser la belleza para nuestras mujeres es una maldición, ¿no? Es cuando Bakar se lleva a Lilia, que ya hemos dicho pues, que está enamorada de este tallista, de Josué, que es una historia bastante bonita de dos chicos jóvenes y tal, y bueno, queda truncada por esto, y Moisés decide ir a ayudarles porque Josué va a enfrentarse con Bakar, ¿no? ¿Qué os parece toda esta parte? José. Javi. Ah, bueno. ¿Quién? Pues y ahí Venga. vemos ya a un Vincent Price majestuoso en la maldad y vemos también a que Datán, que Edward G. Robinson es una revista, o sea, sabemos que en cuanto pueda a Bacall lo va a intentar quitar de en medio. Eso le ayuda a Heston sin, o sea, Moisés. Pero a mí lo que me fascina de esa escena es cuando el momento, antes hemos visto, el momento de cuando ha liberado a la madre de eso, le llama a Maestro Matarife, como en ese momento, cuando le vuelve a llamar Maestro Matarife mientras le está agarrando y ahogando, es cuando le reconoce. Y el momento ese, ya cuando ha matado a Bakal y Josué le dice, ¿y por qué has hecho esto? ¿Por qué tú, un príncipe de Egipto y tal y cual? Ahí otra vez el momento de que ya te anuncia que ese va a ser el liberador. Con la música te lo indica Bernstein, porque hay 2 segundos antes ya hay una música que, digamos, era el leitmotiv espiritual, digamos, de Moisés. Y dice, este va a ser el liberador. Dice, y yo no conozco a tu Dios, eso, y se va a por José, se libera, y Sí. luego ya tenemos la escena de entre, o sea, entre Yul Brynner, los dos malos, 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 entre Yul Brynner y Datán, o sea, y Edward G. Robinson, la escena de
la verdad sobre Moisés, que ahí están los dos con pocas palabras, las justas, pero sobre todo con las miradas, con los gestos, sobre todo con los gestos. Eso, el juego de la moneda, que ya al final la moneda le da igual, pero sobre todo los gestos, cuando le pone la espada en el cuello Ramsés a Datán y le dice, el libertador es Moisés. Es que Datán está muy seguro de la información que tiene. Claro, o sea, ya puede Jul Brynner ponérsela en el cuello y decir, te voy a rebanar el cuello, que está muy seguro, ¿eh? Echan ahí un pulso muy interesante. Sí. A mí me reitero en esta escena, bueno, primero, todo magnífico, el encuentro de, digamos, eso sí, ese duelo de los tres villanos principales, digamos. Bueno, antes Vincent Price, inconmensurable en el papel, mira que en un papel pequeño es que se come la pantalla, pero esto también me reitero antes, que Datán es que a veces, bueno, a veces no, es que de verdad es a veces y casi siempre peor que Ramsés. O sea, Ramsés es un tirano, ¿vale? Ramsés, pero es que Datán es una revista, es una sabandija, es traicionero, no tiene alianza con nadie, no tiene respeto por nadie. O sea, y bueno, Edward G. Robinson aquí es un auténtico máquina, pero así de claro. O sea, y pienso en el programa anterior, porque es que claro, tengo tan fresquita Perdición, que ahí hace de un personaje íntegro, que cree en lo que es justo, y aquí hace una sabandija que, insisto, es peor que el propio Ramsés. Ahí se ve a un actorazo, ¿no? El cambio de registro total. Y bueno, escena genial, inolvidable también. E insisto, Vincent Price, otro grande. A pesar de lo poquito que sale, que te pone los pelos de punta con toda su maldad. Sí, me he quedado con lo que decía Javi de Bernstein metiendo las notas justas para el Libertador. También lo hace cuando ya nos van anunciando a lo largo de toda la película que Moisés va a ser con la madre. Con la madre lo hace, que me bendiga Dios entre todas las madres, porque mis ojos han visto al Libertador. También el otro esclavo que cae, que es lanceado por uno de los jefes de obra, que dice, muero sin haber visto mi propósito, mi único anhelo. Moisés le pregunta cuál es, y él le dice, ver con mis propios ojos al Libertador, es lo que le pedía al Señor. Así que sí, y por ahí va sonando la música de Bernstein. Sí, ve al Libertador, pero no llevando al pueblo a la libertad, pero bueno, se quedan a mitad, sí. Pero sí, es que me reitero, lo de la música de esta película es, bueno, toda la película en sí es magistral. O sea que, pero sí, y por ejemplo, John Derek está muy bien también en esa película. Está muy bien. Yo creo que es su mejor interpretación. Es por la película que se le recuerda, yo creo, a John Derek. Aparte de luego sus devaneos amorosos. Sí, el salseo. Chicos, pues seguimos adelante. Vamos a, bueno, al momento cuando se descubre toda la verdad, ¿no? Es que me he muteado para que pueda pasar la moto adecuadamente y no le molestemos. Y bueno, pues eso, vamos al cumpleaños de Seti, y aquí se descubre la verdad sobre Moisés. Hay un momento, yo me quedo sobre todo, ahora habláis vosotros de vuestras escenas favoritas, o vuestras partes favoritas de todo esto, pero hay una parte en la que Vitia, cuando le pregunta Seti sobre todas las acusaciones que Ramsés está vertiendo sobre él, hace un gesto leve con la mano, como te conozco porque eres mi hijo, porque te he criado y también eres mi hijo, no digas nada, o por lo menos no digas lo que vas a decir, que es la verdad, porque Moisés no va a decir otra cosa que no sea la verdad. Y Viti hace un gesto leve con la mano como diciendo, no desates el infierno sobre la tierra, pero se desata, ¿no? Chicos, empieza José ahora.
Pues a mí toda esta escena en conjunto me pareció de pequeño también bastante. Es que yo la película la vi chiquitísimos. O sea, es que era, puede que con 6 años o por ahí, ¿no? Y a mí me pareció junto con la de la madre, ¿no? Que he comentado antes, ¿no? Con lo de vamos a coger, porque tenemos mucha prisa, vamos a aplastar a una vieja entre las piedras, ¿no? Pero aquí esta también me pareció la llegada de Moisés en medio del cumpleaños, humillado, encadenado, sucio de barro, con los harapos, la cara de Seti, la cara de satisfacción de Ramsés, la cara de Bicia, eso es como de, me parece, y una vez más el contraste, porque nos remite a la grandeza de la escena de los etíopes, o sea, de cuando Moisés hace el pacto con el pueblo etíope, pero ahora quien entra es él, y el pacto que hace con los etíopes seguía siendo un pacto. Había una cierta alegría por medio, la guerra ha terminado, ¿no? Ahora entras totalmente humillado, destruido, por el mismo sitio donde han entrado los conquistados o los que le rinden tributo, los otros pueblos que le rinden tributo a Egipto, y me parece un shock total y magistral, ¿no? Es de un dramatismo impresionante. Sí, totalmente. Y luego ya para el final, ya cuando el momento del destierro o sea, de todo lo que dice, que el nombre de Moisés, todo lo que dice Seti, que el nombre de Moisés quede olvidado, que se quite de todas las edificaciones y todo eso. Además, escuchando, o sea, cómo se le va quebrando la voz al propio Seti según va diciéndolo. Y como y dice, no, nunca te fíes de un hermano, no, tal, tal, ni menos de una mujer, que esto también quedaría a lo mejor ahora en esta época, pues queda un poquito más chocante. Pero también lo que comentabas del gesto, yo no sé si es cuidado qué vas a decir o es mi último gesto de te quiero. Ha sido mi niño y no puedo hacer más. Yo creo que es más un gesto de te quiero acariciar, pero no puedo hacer más que de, o me da esa sensación más de no desates la caja de Pandora. Sí, puede Sí. ser, puede tener muchas interpretaciones eso. Sí, bueno, las interpretaciones tienen muchísimas, pero sí, y Está claro. luego. Sí, está claro que Seti está desgarrado por dentro, ¿vale? Como, Está roto. vamos, está roto, o sea, es como de eso no se lo esperaba él, era lo último, ya al final de su vida, encontrarse eso, y creo que lo representa la escena de manera genial. Y de hecho lo han ido cebando, sobre todo Ramsés, muy conscientemente todo lo ha ido preparando para que el golpe sea duro y por lo tanto su reacción y su actitud sea más cruel que lo que sería, bueno, pues si recibe la noticia de otra manera o lo llega a saber de otra forma, ¿no? Lo han ido preparando todo, han ido tejiendo la tela de araña para que Seti estalle, ¿no? Él no es tan cruel. Realmente las palabras que dice, las que ha dicho Javi, no las diría un Seti más tranquilo que hubiese recibido la noticia de otra manera, ¿no? Pero ¿No bueno. creéis que Ramsés no se espera la reacción de Seti en cuanto a que sea, no sea él el que imponga la pena, sino que sea que se cargue Ramsés? Sí, ¿Pensáis que no lo se lo veo. esperaba eso? Lo Desde veo. luego, yo como espectadora no lo esperaba. O sea, yo espero que sea Seti quien o lo mate o lo destierre, pero no que se lo deje a Ramsés. Pero es verdad que está tan roto que no puede ni pronunciar la sentencia. Lo único es lo que has dicho tú, Javi, es que quede borrado el nombre de Moisés de la historia. Sí, y aquí también la sentencia, al dejarlo vivir, no olvidemos que a veces vivir es peor que morir, ¿vale? En ciertas circunstancias, ¿vale? En plan O es que, de cuando. chicos, esta escena donde además de una crueldad máxima por parte de Ramsés, donde tiene a Moisés encadenado y a Nefertari al lado, Sí. diciéndole, despídete de él, porque no lo voy a matar, porque entonces se va a convertir en un fantasma y va a ganar. No, yo lo que quiero es que tú te quedes Sí. pensando durante el resto de tu vida qué ha sido de Moisés. Sí. Y por lo tanto lo voy a desterrar. Despídete de él, despedíos porque es la última vez que os vais a Sí. ver. También nos lo hemos dicho, no solo es Nefertari quien está obsesionada, enamorada
de Moisés. Moisés está muy enamorado de Nefertari, ¿eh? Y en esta escena se ve, en la final. Sí, las miradas que tienen de. Sí. En esa Sí. escena, las miradas que tienen son de, Ay. totalmente. Sí, Sigue, José. quería comentaros, hay una escena exactamente igual, yo estoy seguro de que es homenaje en Gladiator, cuando está Pues sí, es Russell verdad. Crowe atado y llega cómodo Joaquín Phoenix y empieza a soltarle una por el mismo estilo. Estoy seguro de que, de que Ridley Scott en Gladiator le hizo un homenaje a esta escena. Es que estoy seguro, no lo he podido corroborar, pero la escena es igual, Es que igual. es prácticamente igual, Y sí. en Braveheart no hay una más o menos similar. En Pues ahora Braveheart. mismo no la tengo en la cabeza, pero bueno, puede ser. Sí, puede que haya. Ahora mismo no caigo. Pero no que esté el personaje. Yo creo que es Mel Gibson y Sophie Marceau a lo mejor. Sí, es cuando Sophie Marceau le da, si mal no recuerdo, ¿vale? Tendría que revisar Braveheart, Le pero da creo que es la. cuando le da el veneno, o sea, el antídoto para que no le duela. Y sí, y está igual. Y el siguiente plano es William Wallace escupiendo el antídoto. Viendo, sí, O sí, sea, sí, sí. sí, cuando la reina le da el antídoto en Braveheart, pues puede que también en Braveheart haya homenaje. Sí. Cierto, Javier, sí. Pues que sepáis que todo esto viene de los 10 mandamientos de 1956. Todo lo que hagamos Pues para que veáis películas, bienvenido sea. sí. Chicos, nos vamos a lo que es el destierro de Moisés, ¿no? Este destierro, la parte en la que lo despide. Que además Ramsés va a verlo como parte, ¿no? Como saboreando ya la última parte de su victoria, de lo que él cree que va a ser su victoria, cómo vemos atravesar a Moisés el desierto, cómo se encuentra con Yetro, con este caid, creo que es beduino, de esta zona y con sus hijas, ¿no? Y cómo aparece ya el personaje de Séfora, que ya vemos a Ivón de Carlo, que aparece tarde en la película, pero bueno, o sea, qué presencia y cómo aparece de forma extraordinaria, maravillosa, está Ivón de Carlo en esta película. Y bueno, ahí vemos también que al final se casa, elige a Séfora, ¿no? Se casa, elige a Séfora, encuentra también por ahí a Josué y ve una zarza de repente ardiendo y dice, uy, voy a ver lo que es, porque prácticamente es así como ocurre en la película, que me hace Sí. mucha gracia esa parte que tampoco veo que esté muy bien, no sé, integrada, porque a mí me choca, la verdad es que me choca bastante, pero bueno, vamos a empezar por todo lo que, de todo lo que hemos narrado por el principio. Chicos, ¿quién empieza? A ver, José. Pues yo quería comentar aquí porque estaba buscando de aquí le llaman a la zona esta Median. Pero claro, la zona realmente en castellano sería Madián, ¿no? O sea, este pueblo son los madianitas. Supuestamente eran. Es una región, yo lo he buscado también, media, es una región, es con E. Sí. Sí, pero supuestamente eran los hijos, según la Biblia, ¿no? Los hijos de Madián, que era otro de los hijos de Abraham, ¿no? Y por eso era. Y realmente se presupone que lo aceptan a él porque están emparentados con los hebreos de alguna manera, ¿no? O sea, aparecen también al principio los amalecitas, que son los que intentan quedarse con el pozo, que también los amalecitas era un pueblo también de la zona que estaba enfrentado con el pueblo hebreo, además eran rivalidades bestiales, ¿no? No sé hasta qué grado es fiel a la Biblia en sí, porque la película tiene muchas licencias con respecto a la Biblia, ¿no? Pero yo creo que presenta muy bien un escenario totalmente diferente. Y sí, creo que todo, y una cultura totalmente diferente, pero emparentada con la suya, que lo acoge y es también un poquito de respiro. Vienen unas escenas más humorísticas, las de las hermanas, vienen una escena, esto es un oasis total de la película, ¿no? Después de todas las penurias que se han pasado y todo el horror que está por llegar, ¿no? Y sí estoy con Carolina, estoy contigo, lo que dice que de repente la parte de la zarza viene, venga, pam, toma, o sea, la zarza. Pero teniendo Sí, en es cuenta que algo esto dura raro. 4 horas, pues no sé cómo de. Pero bueno, aún así la zarza. Me fascina esa parte y me fascinan los efectos especiales de la zarza. Es que, Yo no estoy wow. tan de acuerdo contigo en que lo acepten porque es hebreo y tal.
y ellos son ismaelitas y tal. No, yo creo que más bien, sobre todo Yetro, lo acepta porque tiene mogollón, 7 u 8 hijas, ya he perdido la cuenta, por casar, y ve un hombre también. Y dice, a este se le voy a endiñar una, pero vamos, seguro. Sí, Javi. Un hombre bueno, sí, porque los amalecitas... Sí. Sí, un beduino noble del desierto, sí. Yo se nos ha olvidado comentar entre cuando Moisés encadenado se despide de Nefertari y ya le invitan a irse de Egipto y todo eso. Y invitan, ese, sí. Sí, le invitan y le dicen que... Sí. Le ponen... un momento muy bonito es el momento que le pone Harry Wilkinson el manto y dice... el manto que le hizo su madre antes de morir y eso, y le da el cetro y tal y cual. Se nos olvidó comentar la escena inmediatamente anterior, que es ya Datán ya se ha quedado en la casa de Bacar y se ha quedado a Lilia. Y Lilia... por salvar a Josué, dice, lo que tú quieras, Datán, haré lo que tú quieras. O sea, es un momento también para pensar. Duro. Sí. Y es decir que a la pobre Lilia, a lo largo de toda la película, le pasa de todo. Primero, pues, es Bacar quien la quiere como esclava sexual, pero claro, no llega a tenerla en ese sentido porque lo matan antes. Pero claro, llega a Datán y le dice, si quieres que salve la vida a tu amado, a Josué, tú vas a tener que ser mía sí o sí, ¿no? Sí, y el momento del destierro, el momento ese en el que lo he dicho antes, le invitan a salir de Egipto, creo que fueron los primeros planos que se rodaron de la película, ya por el 50 y algo, el 54. Pero, y luego... Es curioso, el momento del pozo de Madiam o de Midian, todas las hijas, colores, ¿quién va de blanco? Séfora, solamente Séfora. Todo de blanco el traje. Ya nos demuestra la pureza de ese personaje, con ese vestido, simplemente. Es un detalle. Y la valentía, porque de todas sus hermanas es la que se enfrenta. A los que quieren robar el agua del pozo, sí. A los amalecitas, sí. A los amalecitas. Es la que se enfrenta a los amalecitas, sí, totalmente. Solo ella. Sí. Claro, y luego ya nos cuentan lo de que son descendientes de Ismael, del hijo que tuvo Abraham con Agar, antes de que naciese Isaac de Sara, o Sarai. Bueno, Sarai al principio, luego, una vez que eso la convirtió en Sara, igual que Abraham se convirtió en Abraham, pero eso ya son cosas de semántica. Y luego, sí es verdad que hay momentos cómicos, el baile de las hijas de Jetro con todos los caídes del Sinaí, todo eso ahí hablando, dicen, con los retales, las mujeres no sé qué, tal. Con los ojos de hoy, pues a lo mejor sí... Hay una visión un poquito, pues, no, bueno, algo más machista o misógina o llámelo X, pero luego llega el momento de que no ha elegido a nadie y elige a Séfora por las cosas que dice, por lo bien que se expresa, por la pureza que tiene el personaje, y luego ya llegando al final. Al final de este bloque, el momento de Josué, hay un momento que lo comentamos el otro día y me hace muchísima gracia, que es cuando le avisa, está Moisés con su hijo Gersón hablando de, y está el monte, donde está el Dios y tal cual, y le avisa a Séfora de que hay un hombre en la cueva y tal y cual. Y dice, tus ojos son tan bellos como avispados, o algo así, le dice. Y casi como rompiendo la cuarta pared, y Ivonne de Carlo nos mira hacia la cámara y nos enseña los ojos. Porque es verdad que sí, muchos de los actores se tuvieron que poner lentes de... Porque había muchos que tenían los ojos claros, esos le pusieron lentes de contacto oscuras y eso para eso. Pero esto se lo dejó de mí, le dijo, no, si tienes los ojos así, pues los dejas y ya está. Y volviendo a lo de la zarza,
pues incluso había mucha gente del rodaje, dice que tampoco se lo explicaba eso, porque sí es verdad que está como en un recoveco y te giras y, y avispas y casi a lo lejos lo ves, dice, pues no Pero sé. muy a lo lejos, o sea, Pero la pues, zarza sí, porque está, luego tarda claro. en subir eso. Y luego la curiosidad de que la voz de en el original de que se oye diciendo Moisés, Moisés, descalza, tal, pues, soy el padre de tal, yo soy el dios de tal, y tal. Es la propia voz de Charlton Heston, pasado por un filtro y todo eso. Porque fue una idea que dijo, dice. En las Sagradas Escrituras creo que se dice que el momento de la zarza, Dios habló a Moisés con la voz de su padre, de Amrad. Y él pensó, dice, si lo escuchas la voz de Dios, eso es en tu interior. Entonces, en vez de la del padre, porque al padre en esta película se le nombra, pero no se le ve ni nada, pues con la voz de él mismo, con un filtro diferente. Y luego ya, pues baja descalzo, dice, ha visto a Dios y parece y le ha crecido el pelo, las Sí, canas, sí. Sí. parece que ha pasado 15 50 años más años. allí, Sí. sí, y ahí Sí. y ese final es el digamos en las versiones de es el momento hacia el intermedio de la película, ¿no? Ahí es donde se hacía el intermedio de la película. Sí, lo de la parte de la zarza que decía José y comentábamos, pues eso es que es. No me cuadra nada, es muy ridículo. Es verdad que luego lo vemos que se tira mucho tiempo subiendo, se supone que es a una gran altura y además la zarza no está al borde de la ladera de la montaña, ¿no? Tienes que meterte en unos recovecos y tal para encontrar la zarza. Es imposible que mirando hacia arriba Sí. vieran una zarza ardiendo. Además, el comentario de uy, pero si lleva ardiendo varios días, voy a ver qué es. Ahora. Siempre me ha parecido muy, muy ridículo. Ahora, lo que comentaba Javi también de Josué llegando del desierto y tal, que le hace un comentario a Séfora y que le dice Moisés, no le hagas caso, es que está trastornado, no le hagas caso, que está muy trastornado, que viene fatal el pobre, que esa parte también me hace mucha gracia. Y luego, pues eso, Heston tuvo mucha suerte de que esta idea que le quiso vender a Cecil B. DeMille, de que, bueno, de que la está muy acertado, en realidad está muy bien pensado, que claro, si oyes a Dios, lo oyes en tu interior y por lo tanto lo tienes que oír con tu propia voz, ¿no? Y bueno, esto lo comentó y Cecil B. DeMille no le dio mucha importancia, como que, bueno, sí, pero pasemos a otra cosa. Y tuvo la suerte de que estaba delante un religioso y le contestó, es que tiene mucha razón en lo que está diciendo este hombre. La voz de Dios, si la oyes en tu interior, tendría que sonar como tu propia voz. Entonces tuvo suerte de que fuese ese religioso quien al final diera el sí y quien convenciera a Cecil B. DeMille para que distorsionaran la voz de Charlton Heston para Sí. ser Dios. Es que este hombre ha sido Dios. Sí, creo que era un religioso de la iglesia que estaba a los pies del Sinaí, creo. Creo que además pasaron la noche allí de Neil y Heston y eso, Sí, y estuvieron les dos invitaron a noches cenar y eso, rodando en el Sinaí, sí. sí. Y luego en ese momento también cuando le está dando agua Séfora a Josué, dice, y Moisés le dice, este es Josué por maté a un hombre por salvar su vida, o sea, como el rechazo, o sea, y Sí, vos se de Carlos, o queda sea, Séfora, como, uy, esto no lo sabía. sí. Sí, Sí. es verdad. José, que querías decir algo, sí. No, creo que he Ya hecho no te así sin acuerdas, querer. pues pasamos, ¿eh? Vale, pues la zarza ¿Ah, me sí? ha obnubilado. No, no, que si quieres pasamos. Venga, pues No, no, pasamos, que ¿no? venga, No pasa. No, pasamos. que, es que creo que la mano se me ha levantado sola o algo. El Pues va poder a ser de. eso. Vale, venga, chicos. Y aquí es donde aparece este interludio. Aquí hay un descanso. ¿Queréis que hagamos un descanso ahora? Yo estoy bien. ¿Seguimos? Vale, Sí. pues No, y queda terminamos ya ya. una parte, no queda tanto. No queda tanto, Vale. ya va todo de.
Vale, pues. Quedan 2 horas más. O sea, tampoco. Quedan 2 horas más y ya está. O 2 horas y media. Tampoco tengas tanta prisa. Quedan 4 escenas realmente. Quedan 4 escenas. Bueno, pues. Sí, pero vaya 4 escenas. Sí, porque aquí entra la parte en la que Moisés se va a Egipto. Bueno, vuelve transformado del monte, ¿no? De hablar con Dios. Y Josué enseguida intenta, pues voy a darle a los hombres espadas y tal, intenta armar un ejército. Y Moisés le dice, no, si es que Dios no quiere un ejército. Se va a hablar con Ramsés, a intentar liberar a su pueblo. Y aquí es cuando empiezan todo el tema de las plagas y tal, hasta terminar en la plaga final, que a mí me parece una película de auténtico terror esa parte. ¿Por dónde empezamos, chicos? Javi, empieza. La llegada de Moisés, por ejemplo. La llegada de Moisés, en esto me estoy acordando de mi padre, porque había al principio, cuando llegan, le están dando una serie de regalos a Ramsés de Troya, o seda, de no sé qué, no sé cuál, y se acercan Moisés y Aarón, su hermano, a que le presentan y dicen, ¿de qué reino viene eso? Dicen, del reino del Altísimo. Sé que mi padre cada vez que la veía se reía, se sonreía siempre con esa frase y la repetía mucho. Pues un recuerdo. Y llega el momento cumbre, pues eso, que vuelven otra vez a encontrarse. Han pasado, no se sabe exactamente los años que han pasado. Unos dicen que 20, otros dicen que 30, otros que varios años han pasado entre. Hombre, yo supongo que un poco menos por la edad de los hijos de ambos. No sé. Igual. 10 años. 10, 15 10 años, sí. Ah, bueno, antes que eso, se nos ha olvidado comentar la muerte de Seti. Se nos ha olvidado. Sí. ¡Wow! Escenón. Que es un momento. Es verdad. Que va entre la elección de mujer de a Séfora y la llegada, sí, de Josué. Se nos ha olvidado que es un momento, dice, cuando con mi último aliento diré su nombre, repetiré su nombre, Moisés. Sí, yo también le quería, tal, y eso es lo que le dije. El halcón real, o sea, es un escenón absolutamente maravilloso. Bueno, sí, otra. Desde el punto de vista de Ramsés, te iba a decir, es duro, o sea, quiero decir, no es que justifiques la forma de ser de Ramsés, pero entiendes que ostras, es duro que tu padre en el fondo no te haya, no sé si querido, pero bueno, confiado en ti nunca. No confiaba en ti para ser, para que fueras su sucesor, no confiaba en ti para que te casaras con la mujer que te tenías que casar, para que reinaras, y a la hora de su muerte, de quien se acuerda, es de su mortal enemigo, al que ya había desterrado y había dicho que, bueno, que borraran su nombre, ¿no? Que así se escriba y así se cumpla, y muere, como dice Javi, pronunciando, quebrantando su propia ley y pronunciando el nombre de Moisés, porque cuando llega su muerte, es a quien desea tener en el fondo en su lecho de muerte, y por su propio edicto no puede ser así, ¿no? José, que te he interrumpido. Sí, no, que no era simplemente comentar eso de la escena aquella, eso, el careto de Ramsés, ¿no? O sea, es que es, y es una escena también bastante espeluznante, e incluso te da cierta pena Ramsés, ¿no? Porque Ramsés, bueno, es que sigue siendo su hijo, ¿no? Pero bueno, es que también el mundo antiguo es que había un desprecio total por la vida humana y por las personas. Son las primeras civilizaciones, ¿no? O sea, era todo así, ¿no? Pero la escena es muy, también es una escena muy fantasmal, ¿vale? Es muy fantasmal, como otras que vamos a ver ahora, ¿no? Pero eso, Seti, Moisés y cantando los sacerdotes, esa música mesmérica ahí, que es que te va llevando, que parece un vaivén, o sea, me parece muy siniestra también, ¿eh? La escena, muy siniestra. Y muy magistral como está montada, por supuesto.
Y llegan las primeras plagas y las primeras demostraciones de poder de Moisés, ¿no? José, vamos a seguir. A mí todas las escenas de las plagas me parecen, es que es de, como he dicho antes, de auténtica película de terror, ¿vale? De auténtica película de terror. Creo que Javier tenía estas escenas, ¿no? Creo que él quería comentarlas especialmente, pero a mí es que a mí me parecen, bueno, magistrales. Lo dejo más a él que desarrolle, ¿no? Que creo que la teníais vosotros, pero de repente, es que mirad, yo veo esta película, la veo, tiene un poquito de todo, o sea, no sé si aventura, ¿vale? Pero escena como la persecución en el Mar Muerto, que hablaremos más tarde, escenas como la del Moisés viajando, o sea, se parece, o sea, asemeja bastante a un cierto cine de aventura, ¿vale? Pero es una película histórica, pero después de haberle metemos estas escenas de terror, ¿no? O sea, aquí creo que se ve que Cecil B. DeMille era un todoterreno una vez más, ¿vale? Que se ve que él había dirigido western, se ve que él había dirigido comedia, en las escenas de Median, ¿no? Con las hermanas de Sephora bailando, se ve. Y aquí lo mezcla todo y lo ensambla todo, ¿no? O sea, esta película tiene trozos de todos los géneros, realmente. Aunque predomine uno, ¿vale? El histórico bíblico. Pero vamos, ahora viene una escena de auténtico terror. De pequeño también me aterrorizaba, ¿no? Sí, a mí me impactó mucho antes de la plaga final, cuando convierte las aguas del Nilo en sangre, Sí. ¿no? Porque hay un intento de demostración de Ramsés, ya lo vemos antes, cuando hace que el cayado se convierta en una serpiente y entonces él pues trae a un mago que intenta hacer lo mismo y tal, como diciendo, pues no tienes algo mejor que hacer. Ya aquí no puede vencerle cuando Sí. convierte las aguas del Nilo en sangre. Hay un momento en el que él, pues con una especie de jarro, intenta decir, pues purifica las aguas y tal, y no le sale. Y el agua del jarro es sangre también. Javi. Sí, no, aparte de esas, luego el momento de la lluvia de pedrisco que se convierte en fuego Uf. y un poquito antes, nada más llegar, antes de la primera plaga, antes de convertir el agua en sangre, vuelven a requerir o sea, Moisés es requerido por Nefertari, pero Nefertari ya se da cuenta que ya no es el Moisés que la conocía, ya no puede ver en los ojos de Moisés, no ve ningún tipo de amor por ella. Puede No ver reacciona, compasión, eso no, está no hay nada. completamente impertérrito, no Impertérrito, reacciona a nada sí. de lo que ella hace. Es ya amor, es amor por la misión que tiene, que le ha impuesto Dios. Tiene algo de amor por Séfora, pero yo creo que lo que ahora su mayor acción es la misión de liberar al pueblo judío, los israelitas o como los canadienses, de la esclavitud. Y llegamos a la plaga, bueno, ya nos avisa y encontramos que se reencuentran Josué y Lilia y vamos al momento. Lilia. Y le dice, ya sé que estás con Natán, por tu propia voluntad, sí, por mi propia voluntad. Tal. Y ya vamos al momento del convertir las aguas en sangre, que es, lo recuerdo siempre, aparte de las veces que la vi en verso, porque era una de las escenas que veía en el Super 8, en mi casa, era una de esas escenas, sobre todo de las plagas. Luego está el pedrisco. La llaman para eso, Ramsés pisa sus propias palabras, tira al papel que tal y lo pisa y amenaza a Moisés, dice, no vuelva, que la próxima vez que te vea, o sea, te mataré. Y dice que así se escriba. No llega a decir que así se cumpla, dice solo que así se escriba. Y ya vamos a Nefertari, que va a casa de Moisés, encuentra a Séfora, le explica lo que. Aquí en esta parte, perdona que te interrumpa solo para enlazar con una cosa que has dicho tú, y es que Nefertari se encuentra a un Moisés muy distinto.
Hay una parte en la que cuando se encuentran ellas dos en la casa de Séfora o de Moisés en ese momento en la que están, en la que Séfora le dice a Nefertari, tú lo perdiste cuando fue a buscar a su dios Y y yo yo lo lo perdí cuando perdí lo cuando lo encontró. encontró. Correcto, correcto. Es Y en una esa frase frase clave. se resume todo. Sí. Es una frase clave. Entonces le va a anunciar eso, que Ramsés quiere matar a los primogénitos. Le ofrece que se vayan y tal y cual. Y se queda esperando a Moisés. Y Moisés, en vez de intentar, pues, que Nefertari no sufra por la muerte de su hijo, pues ve que es la única manera más de pegarle en las narices, válgame la expresión, a Ramsés, que con la muerte de los primogénitos, entre ellos la de su hijo. Y llegamos al momento clave de la niebla verde, de ese momento absolutamente magistral, cuando Y Josué, terrorífico, y terroríficamente, terrorífico. terroríficamente magistral, cuando Josué va al dintel de la puerta de la casa de Datán, donde está Lidia, a ponerlo con sangre, y se mira hacia el cielo y ve la niebla verde esta de eso, Es una especie de que se nube verde que se va como con diversificando, ¿no? como una garra, como una garra Sí, de como una se ve como niebla de. una garra, sí. Sí, que yo creo que una de las cosas que he leído o que he oído es que era, claro, en los años 50 estábamos en pleno terror nuclear. Era también como el miedo de la radiación, de las pruebas nucleares, y eso lo veían también como una parábola de eso, de una cosa que no es, pero la radiación te entra en ti y Sí. te devasta. Entonces, Sí, pero ahí incluso en su luego, momento. porque luego esto que vemos en el cielo lo vemos en el suelo de Sí, la ciudad. la niebla verde está, Y sí. esa, claro, esa niebla va recubriendo el suelo y según va entrando en las casas en las que no está el símbolo que van haciendo, que van dibujando en las puertas y tal, se oyen los gritos de Sí, terror de las madres. Y claro. es espantosa esa parte. Claro. Y luego Sí. ya te pasa eso. Ramsés se da cuenta que su hijo se está muriendo, manda a llamar a Moisés y ya llegamos a la casa de Moisés en el pueblo, que están ahí celebrando o esperando que no pase que pase de largo la muerte. Llega Josué y aparece Bithia con sus esclavos. Uno de ellos es el propio Buddy Strode, haciendo otro papel, como antes hacía del rey etíope. Es el primero que pasa, creo. Sí, es el primero que pasa después Sí. de Bithia. Y eso es un momento también tétrico. Y luego ya pues llegamos a la. Cogen a Moisés y muere el niño. Y la escena que tienen de Moisés y Ramsés, que creo que esa fue fuera de primeros planos, retakes y todo eso, creo que fue la última escena que se rodó. Ese diálogo entre Moisés y Ramsés en el trono, cuando le dice, mira, llévate lo que quieras, pero vete, déjame, no quiero volver a verte. Y se va, y dice, todos piensas que lo he hecho yo, pero esto ha sido cosa de Dios, tal y cual. Y pasamos a que bajamos, vemos bajar a Nefertari con el niño ya muerto en los brazos, y lo llevan al dios ese, a Sokka o no sé qué, y nada. Y llegamos luego pues a lo que a, al momento, uno de mis momentos favoritos, que es el, digamos, la salida de Egipto. La salida Sí, de Egipto con todo. sí. José, has levantado Sí, antes, sí, sí. como que me querías decir Tengo algo, pero dos. antes, de antes, ¿no? Sí, de dos cositas de estas. Una curiosidad. La plaga, según he leído, la plaga de las ranas no la pudieron rodar, ¿vale? La querían hacer,
porque quedaba ridícula, ¿vale? O sea, que lo dijeron, de nos va a romper todos los momentos tétricos, nos lo va a destrozar, porque es como, y lo intentaron, ¿vale? Pero decía, no, una invasión de ranas en el palacio del faraón queda ridícula, eso no le funcionó, ¿vale? Es Sí, un y tema además que que... no sabían cómo controlarlo muy bien. Entonces, Sí, no entre que sabía. quedaba ridícula y no lo podían controlar muy bien, dijeron, mira, no. Sí, eso como curiosidad, ¿no? La escena de la rana, la plaga de la rana. Y hay otra que me quiera que no me sorprende, ¿no? Que es cuando ya Alicia vuelve a la casa y vuelve con sus esclavos negros, posiblemente nubios, que serían de Nubia, que es lo que hoy en día es Sudán, ¿no? El sur de Egipto, norte de Sudán. La película da un mensaje todo el rato de que Dios es para todos los pueblos, ¿vale? No es para el pueblo hebreo, ¿no? Esto entronca más con el Nuevo Testamento que con el Antiguo, ¿no? O sea, Cecil B. DeMille era eso, era también creyente, tal, y es como de... Y entonces cuando entra Vicia con su esclavo, dice, no, no, aquí todo el mundo es bien recibido. Sí, pero a Vicia la sientas en la mesa a comer y le da a comer la cena con todo el mundo y a los esclavos los pones en la escalera, ¿vale? O sea, es que es como... No, no, en serio, yo lo pensé y es como de... esto está hecho a cosa hecha así, es un deje racista propio de la época... Pero es que me quedé, bueno, estos hombres, si dices que Dios es para todo el mundo, insinúa que ya son hombres libres, que los han liberado de una manera u otra, ¿por qué? Porque no les ofrecen ni cena, los pone en la escalera. Es una escena que realmente dices tú, es una escena, es muy clasista y muy racista por parte de los hebreos hacia esos esclavos, que, insisto, yo creo que posiblemente serían nubios, ¿vale? Es como, ¿por qué esta escena está hecha así a cosa hecha o es un deje de la época? ¿Qué pensáis? Porque a mí me dio mucho y no he encontrado información sobre ella, ¿vale? Pero me impacta todavía hoy en día la escena. Yo creo Sí, que es una cosa, Javi. yo creo que es una cosa de la época, yo creo que Sí. es Sí, un ¿verdad? deje de la época. O sea, eso. Entronca con lo que decía antes de a lo mejor de los derechos civiles y eso, intentar eso. Lo que pasa es que se da un poquito de patadas, sí, con ese momento, pero bueno. Pero sí, es verdad, no lo había pensado nunca, eso es verdad, sí, a Vicia, pero aún así, al principio la hermana Miriam la rechaza, dice, ¿qué? ¿Con otro Sí, dios? Tal, sí. pagano, tal y cual. Pero sí, Y sí. y sí, pero sí, me parece, Da pero que sigue pensar. siendo, sí, da que pensar, sí, da Sí, yo totalmente que recuerdo pensar. que esto lo hablamos tú y yo, José, no sé si ya se fue ayer o ha sido esta mañana, ya no me acuerdo de cuándo hablamos las cosas, Sí. sobre Vitia cuando entra y tal. Y yo lo que te digo es que entra en esa casa y se salva y se salvan los esclavos de Vicia porque es la madre de Moisés. No hay otra razón. Y además en esta escena, en esta última plaga, más bien, vemos al Dios menos defendible, al colérico del Antiguo Testamento. Yo creo que sí que era esta mañana cuando te comentaba que yo tenía un profesor de religión en el instituto que me contaba que, bueno, nos contaba que el Dios del Antiguo Testamento parecía un adolescente enfurruñado, enfadado, colérico, pegando patadas en su habitación y chillando a sus padres, ¿no? Y el Dios del Nuevo Testamento es pues como si se hubiera ido a un resort y hubiera vuelto. De repente es un Dios de amor y muy, muy distinto al Dios que vemos en el Antiguo Testamento. Y Cecil B. DeMille no nos deja olvidarnos que este Dios era el Dios del Antiguo Testamento, el Dios colérico, vengativo. Y bueno, no es que sea bueno ni malo, es lo que es. Y es como venía en las antiguas escrituras y es así. Es un Dios terrible, a veces caprichoso y muy cruel. Y en esta escena se ve claramente. Sí. Además, la parte que decía Javi está muy bien montada. Es verdad que la actuación de tanto de Yul Brynner como de Heston en esta escena es casi el colofón final a todo este tira y afloja actoral que han tenido entre los dos durante toda la película, porque son dos titanes de la actuación. Pero está muy bien montada. Está sentimentalmente muy bien montada porque está Ramsés claudicando, diciendo llévatelos, y vemos a Moisés cómo mira hacia el cielo, cómo agradece por fin la libertad de su pueblo, cómo se va,
y la cámara no se aleja con Moisés porque vemos bajar a Nefertari con su hijo muerto en brazos. Está muy bien montada esa escena, es un prodigio de montaje, tanto de actuación como de montaje. Claro, además es la última escena, digamos, que tiene enfrentados Briner y Heston, y a las demás escenas a lo lejos, y ya es el momento de, ya nos, digamos, cara a cara ya no se van a encontrar. No, y tampoco vamos a ver a una Nefertari igual. Nada de amor ya va a sentir por Moisés y bueno, vemos a alguien muy distinto a partir de aquí. Chicos, seguimos adelante, ¿no? Sí. La salida del pueblo de Egipto. José, tú esta la tenías una... ahí porque es tu favorita. Sí, es que me parece una pasada. Es que yo no sé, es que hoy en día, además, cuando la volví a ver para el programa, es que digo, ¿cómo se podía rodar esto? Porque es que es carros, carretas, burros, niños corriendo, patos y ocas por medio. Hay incluso, curioso de lo que hablábamos, del mensaje de que Dios no es solo para los hebreos, sino para todos los pueblos del mundo. Hay un momento en el que hay una caravana de nubios, que lo dicen. Son nubios, o sea, de gente de nubios que eran negros, como posiblemente los esclavos que hemos hablado antes, los esclavos de Bithia. Y hay una caravana de nubios que se unen también al pueblo hebreo, ¿no? O sea, es como, y es que hay un momento, ya no solo es las dos puertas de la ciudad, que ya están construidas, pintadas, es que hay un momento que es que no paras de ver gente, que hay partes que no se ve ni el final del escenario, ¿vale? Y yo no sé, o sea, llevar todo esto para adelante, rodar todos esos planos, hay escenas de ternura, hay escenas de júbilo, hay escenas de humor también. Es que me parece un prodigio cinematográfico total, y quería, esta escena la quería comentar porque es que creo que es espectacular, y eso sin contar el uso del color, la combinación con la música, el vestuario, es que es todo, cómo dirige a los animales, bueno, qué pasada esta, la salida de Egipto para nunca volver, qué pasada. Escena de júbilo y de alegría, ¿no, Javi? Totalmente, desde el inicio con la sonada de las trompetas y la voz de John Carradine diciendo escucha Israel, tal, a un momento tierno que es el momento del ciego que recogen la litera de Bithia con la higuera y todo eso, que ese actor era H.P. Warner, que era el que había hecho de Jesús en El Rey de Reyes, que dirigió Cecil B. DeMille. O había hecho del señor Gover en Qué bello es vivir, por ejemplo, el de la droguería. Uh-huh. Pero lo que dices tú, la música, o sea, la música te lleva a todos los... Y luego la cantidad de gente que ves y ves, y es que son todos. O sea, debe haber ahí casi, pues, no sé, 15.000 personas o sí. una barbaridad de eso. Y luego ya este es... cuando ya cuando la imagen final del éxodo, o sea, de la salida de Egipto con las puertas, las figuras, la gente que sale y el pobre, y unos pasos, unos metros por delante, el pobre Moisés abriendo camino, diciendo, pero ¿cómo voy a mover yo a toda esta gente? ¿Cómo lo veo eso? Pero luego ya ahí ya vemos que luego lo veremos, que tendrá su importancia en la historia más adelante, cuando le regala el becerrito de oro a los niños, hay un nacimiento durante la salida, o sea, es un prodigio de movimiento de masas apoteósico. O sea, es una verdadera y madre. Le añadimos a toda esa masa de gente del pueblo libre, por fin tenemos al pueblo libre de Israel, o de lo que será el futuro Israel, bueno, saliendo de la ciudad, y detrás, casi poco después, vemos a las huestes del faraón con las cuadrigas, ¿sabes? Y ya se encuentran
Y es cuando ocurre lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Cómo nos vamos a defender de las tropas, ya que tenemos el mar de un lado y las tropas de otro? Nos hemos quedado atrapados. En el momento que aprovecha Dathan, ahí está Edward G. Robinson de nuevo, para meter cizaña ahí y decir, pero bueno, nos has traído aquí a morir, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre entonces, chicos? José. Bueno, viene otra escena que es otra pasada, o sea, de los efectos especiales. Bueno, lo que has comentado, Carolina, lo de las aurigas saliendo, o sea, eso es otro complemento a la escena de la salida, porque es que empiezan a salir carros, caballos, carros, caballos, carros, caballos. O sea, dices, por favor, o sea, y con tantos especialistas que habría que para que llevasen bien. Y bueno, y todo esto culmina en esta pasada del el mar abierto, todos pasando y cómo los egipcios que los persiguen pues son absorbidos por el mar, ¿no? O sea, es que todo es como... Esta película es cuando parece que ya ha llegado la escena épica definitiva, no se sirve de mí, te dice, pues toma otra. Y lo gracioso de esto es que después de esto del mar, después de la apertura del mar, es que queda todavía más, ¿vale? O sea, y sí, es hay que, un es, momento es una... en esa parte muy emocionante de la niña que le dice a su abuelo, abuelo, ¿qué está pasando? Y el abuelo, que es ciego, por cierto, le dice, es el aliento de Dios que nos abre paso, ¿no? Javi, ¿querías decir algo? Sí, no, era a colación de lo de los aurigas y las cuadrigas y eso. Que, claro, cuando se van de Egipto, se queda Ramsés llorando la muerte de su hijo y tal y cual, y es la propia Nefertari la que, digamos, la que le incita a que recupere el tesoro y eso. Porque yo creo que si Nefertari no le dice nada, Ramsés se queda ahí y también el mundo dice, mira, ya me he quitado un problema de en medio, me he quitado estos que me estaban dando por saco y eso. Pero con lo de las famosas risas, ¿no? Y es risas, uh-huh. Risas, ya no son risas de reyes, sino de esclavos. En eso es, yo creo que es el último aliento de porque ya es resentimiento de Nefertari hacia Moisés y hacia eso, sí. Es por la muerte de su hijo, porque no fue incapaz de impedir que se salvase. Y dice, pues si no eso, pues lo voy a mal meter para que me recuperen o por lo menos lo maten. Y sí es verdad que luego Ramsés le dice, traeré la sangre de Moisés para mezclarla con la tuya. Sí es verdad que le dice eso, pero bueno. Pero ya luego vamos a, digamos, a la escena por la que esta película hay que verla en el cine. Porque sí, es José, querías decir algo, sí. Aquí yo quería comentar que en otras versiones y siguiendo más a los textos bíblicos y tal, aquí Cecil B. DeMille en el cruce del Mar Rojo, que por cierto creo que antes he dicho el Mar Muerto, no, es el Mar Rojo, que creo que me he equivocado antes, en el cruce del Mar Rojo aquí se deja vivir a Ramsés, ¿vale? Esto en otras escenas, en otras películas, en otras versiones no ocurre, ¿no? Parece que Cecil B. DeMille quiere conscientemente torturar a Ramsés, porque aquí una vez más, lo mismo que le hizo a Moisés, o sea, yo creo que a Ramsés más le valía haber ser absorbido por las aguas que tener que volver a Egipto humillado, destruido, sin hijos, sin ejército, con el reino decepcionadísimo posiblemente contra él, y encima tener que afirmar que el Dios que hay es este Dios, ¿sabes? O sea, no, pero eso no es por eso. Eso es porque Cecil B. DeMille dijo, bueno, cuando vaya Javi Belda a Turracinema, va a contar su escena favorita de un fundido. Pues, con el monte Sinaí, sí. Y para contarla bien, pues tengo que dejar a Ramsés vivo. Claro, es también, verdad. Sí, pero todavía no hemos llegado, o sea, porque la separación de las aguas es magistral, pero la travesía por esas aguas, el paso, eso, sí, el paso a las aguas es absolutamente magistral. Y sí, es verdad, yo creo que en la Biblia se dice que morirían todos la gente del faraón, pero él sobrevive, sí, 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 sí.
No, por lo que para que yo pueda decir cuál es mi escena favorita, sino por lo decía la Biblia. No tengo Bueno, pero tanta ya importancia. cuéntala, aunque no sea justo aquí, y así ya pues Pues cerramos nada, esta parte de la historia. pues nada, termina lo de la separación, mueren todos los egipcios, vuelve Moisés, o sea, vuelve Ramsés al palacio, saca la espada para ver si. Con la intención, yo creo, con una primera Va a intención matar a de Nefertari, pero matarla, de vamos. matarla Sí, sí, directamente, dice, sí. ya me da igual todo. Y ya, tírala esa, se sienta, dice, su Dios, o sea, su Dios es Dios. Se quedan los dos, cada uno en el trono, y hay un fundido absolutamente, fundido en canela absolutamente maravilloso que me sigue flipando, que convierte ese trono en el Sinaí. Con todos los rojizos y todo eso, y ya llegamos a la parte final, que creo que ya Mel Brooks diría los 15 mandamientos, pero aquí creo que son solo 10. ¿Os recordáis la película de Mel Brooks en el momento que Sí. saca tres bloques de mandamientos y al final se quedan dos porque se le cae uno? Sí. Mel Brooks y sus genialidades. Pero bueno, Sí. volvamos a Cecil B. DeMille. Y ese es, digamos, mi plano favorito de la película, ese fundido encadenado del trono del Palacio de Ramsés con ellos dos, cada uno mirando a un lado, ya hay separación total, ya no se quieren ni ver, y pasamos al Sinaí, y ya pasamos a lo que pasamos. Sí, ya podemos encadenar con la escena favorita de José, que de pequeño le dio muchísimo miedo. De mayor espero que ya lo hayas superado. Pero bueno, Moisés se va a recibir las leyes de Dios, se ausenta 40 días y la que se lía en 40 días. Este hombre no se va 8 meses ni se va 8 años, se va 40 días y la que se lía, ¿no? Esta película es un poco, claro, cuando la ves tan pequeño, es un poco una colección de traumas, ¿vale? Uno tras otro, en muchas cosas, ¿no? Pero a mí esta escena me fascina, toda la escena del Becerro de Oro, primero porque, visualmente, ¿vale? Una de las influencias de Cecil B. DeMille eran los grabados de Doré. Los grabados de Doré, ¿no? Y esta escena se nota totalmente, yo lo creo, esa influencia. Es ya nada más que la movilidad de las personas, o sea, es una movilidad muy elástica de los actores, muy de baile, ¿no? Yo veo aquí totalmente un grabado de Doré, ¿vale? Pero también veo un círculo del infierno de Dante. O sea, en los colores rojizos, estos, tal, la gente girando. Hay una escena muy circular, ¿no? Y veo, también incluso veo un infierno del Bosco. O sea, porque es que es una toda la genialidad para manejar multitudes que tiene Cecil B. DeMille, lo mismo te la coge en una escena tan feliz como la partida de Egipto, y después te la coge en una escena, volvemos otra vez al terror de las plagas y de la matanza de los primogénitos, volvemos otra vez a otra escena de terror absolutamente infernal, de cavernaria, o sea, es una escena, y además, con toda la connotación del becerro de oro, ¿no? Del becerro de oro, he estado leyendo sobre el tema, hay muchas versiones, ¿no? Incluso entre los propios estudiosos históricos, ¿no? El becerro de oro puede ser dos cosas, ¿no? Uno es el dios egipcio Apis, que era el dios toro egipcio, que esto puede dar a entender que los hebreos, en el fondo, echaban de menos a los egipcios, a pesar de que con toda la ironía chunga que tenía esto, y la otra podía ser el de uno de los pueblos rivales del hebreo, ¿no? Que era los cananeos originales, o sea, los que vivían en Canaán, la tierra, que eran los fenicios. Los fenicios se llamaban a sí mismos los cananeos, ¿no? Pero el nombre fenicio le llamaban así otros pueblos, ¿no? Y el dios de los fenicios era Baal, que era el dios de los cuernos. Moloch también están sobre Baal y Moloch, también muchos mitos, a veces están mezclados, a veces los separan, ¿no? Pero claramente se podría ver también esta otra interpretación, que el becerro de oro es este Baal, este Moloch al que los fenicios sacrificaban niños, ¿no? Y los fenicios era un pueblo vecino y también rival en muchos aspectos de los hebreos, ¿no? Y emparentados porque los fenicios también eran semitas, ¿no? Entonces, Cecil B. DeMille coge esta parte histórica, bíblica, con todas estas escenas dantescas del Bosco, de Doré, de tal, y es que yo creo que hace
Esto es una auténtica orgía visual. Esto es una Es una maravilla. orgía literal, sí, y visual Literal. también. Y además, literal y visual, sí. Es una orgía literal y visual. Y me da, de verdad, me da también. Yo no sé qué es lo que ocurre aquí, que a la pobre Lilia, después de todo Eso lo que es le que ha le pasa pasado, de todo, encima todo. la quieren sacrificar a Baal, ahí venga, toma, pan. O sea, es como, venga, ya está bien, no la tome. Bueno, esto como apunte, ¿no? Pero es que me parece un auténtico escenón. Sí, están a punto de sacrificar a Lilia, sí. Javi, esta parte. Sí, no, no, hablando de traumas, porque a la vez que está toda la orgía, en la cima está Dios esculpiendo Esculpiendo, los sí. mandamientos. Entonces, eso, el trauma que tenía yo de pequeño cuando la vi, eso era el momento del no matarás, la bola de fuego que inunda la pantalla. Pero volviendo a la orgía. El personaje de Edward G. Robinson de Datán, ahí se le puede, o sea, es un diablo, diablo, o sea, es que además los momentos, los juegos de luces, hay momentos que se le enfoca eso y es una figura totalmente demoníaca el personaje de Datán, que claro, rima con Satán. Sí. Eso es una analogía muy, muy estúpida, pero sí, es verdad que rima con Satán. Y luego ya, pues claro, volvemos, ya han esculpido todos los mandamientos, baja después de los 40 días con sus 40 noches y llega el momento de repartir aguas amargas y la ley por la ley y si quien no está conmigo está contra mí y Que te hay una tiro las cosa muy piedras. curiosa ahí, que antes de tirar las tablas de la ley y tal, pregunta, bueno, los que estén conmigo, que se pasen a mi lado, ¿no? Que se acerquen a mí. ¿Cómo sabes si yo he estado en la orgía y me he arrepentido al verte y he ido corriendo a ponerme a tu lado, ¿no? O sea, es algo que no, tampoco me ha encajado mucho, o sea, ni de niña, ni de adolescente, ni de adulta. No me ha encajado esa parte, no me cuadra. Pero bueno, se entiende que luego Dios distinguirá, ¿no? Entre unos y otros, más que Moisés. Sí, y llega el momento, pues, de tirar las tablas al ídolo. Y perdemos el personaje de Datán, pero esa escena también es el último terremoto, digamos, de la película, que tiene varios terremotos, ya llegamos al final, por eso luego lo dice el narrador, dice, y lo estuvo durante años, 40 años vagando, que a lo mejor no fueron 40 años, que fueron muchos años, para que se fuesen extinguiendo las generaciones que habían caído en el pecado y tal y cual, pero la luz de Moisés no se apagó, tal, tal, tal. Y ya llegamos al Moisés con el algodón de azúcar en la barba. Eso es el que estuvo horas y horas en la silla de maquillaje, que no me puedo ni dormir con todo lo que llevo encima. Ya con esto sí que no puedo ni dormirme. Pues sí, tienen esa travesía por el desierto, que bueno, se supone que es para purificar los pecados, ¿no? Lo decía Javi, que han cometido, ¿no? Y también hay algo muy cruel, que es la despedida de Moisés, porque ya vamos ahí, vamos al final, cuando le dice a su mujer, a Séfora, Dios me dijo que yo no vería la tierra prometida, ¿no? Javi. Sí, es un momento eso, y cuando le da los libros, que todos sabemos que es el Pentateuco, la Torá, o sea, son los cinco primeros libros de la Biblia, o sea, el Génesis, Éxodo, nunca me acuerdo del orden correcto, Levítico, Deuteronomio, Números y Deuteronomio, o sí. Deuteronomio, Números y Levítico, nunca me acuerdo del orden correcto. Los dos primeros los tengo claro, pero los otros tres nunca. Nunca, y Ya mira está José que. buscando en Google. Pentateuco, Pentateuco, vamos a verlo. Génesis, Pentateuco. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio es el último, vale. El último. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y copio Gracias, el gracias Pentateuco. Wikipedia, gracias Claro, Wikipedia. y le impone la vara y el manto del
del nuevo líder del pueblo. Qué bonito es eso, Josué, ¿verdad? El paso de pasarle el bastón también, la vara a Josué, ¿no? Y la última despedida con ese proclamar la libertad y tal, eso creo que es una fase del Levítico, creo, y que está en la campana de la libertad del Independence Hall en Filadelfia, creo, cuando de la guerra de la independencia estadounidense. Creo que está también grabada en esa. Al fin y al cabo, Cecil B. DeMille era estadounidense y promulgas tus creencias, promulgas también las creencias de tu nación con estas películas también. Que yo creo que es lo que hace también yo creo que es una analogía del modo de vida americano, es siempre que se ha llamado el American Way of Life, es también, podemos ver algo de ello, de la democracia, el fin de la, o sea, digamos que Moisés, si lo volvemos a una figura estadounidense, sería Abraham Lincoln, digamos, por hacer así un poquito de locura. Ya a estas horas del programa ya las mentes ya hacen lo que quieren y se me ocurre ahora eso mismo. De hecho, yo creo que en Unión Pacífico, esa película de DeMille, sale el personaje de Lincoln hacia el final, creo recordar, con lo de la unión de los de los trenes y eso. Sí, esta película está muy bien escrita, está muy bien hilada y está muy bien estudiada, sobre todo por parte de Cecil B. DeMille, que se estudió, ya lo hemos visto en el vídeo que hace 4 años, cuando empezamos este programa pusimos un vídeo al principio, no sé si os acordáis. Pues sí. Eso, estuvo estudiándose las escrituras sagradas a Flavio Josefo, etcétera. Entonces, eso se tiene que notar en la película y también está muy bien hilada, ¿no? Y sobre todo, para mí, esta película siempre ha sido un canto a la libertad. José, terminamos. Sí, bueno, a mí este final, a pesar de que ya la felicidad, ¿no?, del pueblo hebreo parece que va a dejar de sufrir, ¿no?, se vuelve un poco otra vez lo que habéis comentado, el Dios del Antiguo Testamento, ¿vale? Porque a mí lo que le hace a Moisés desde que era un niño me parecía súper injusto, ¿vale? Digo, pero ¿cómo, por favor, que ese libertador que le has hecho pasar por un auténtico calvario y ahora no va a entrar? Porque, o sea, ahora no va a entrar en el paraíso que se le ha prometido por... Y después también lo de los 40 años por el desierto, bueno, vale, sí, que el pueblo ha cometido un error, que han adorado al becerro de oro, qué tal, pero bueno, no han tenido ya suficiente purificación con los egipcios. Es como de, bueno, pues nada, pero bueno, es el Dios este, ¿no?, del Antiguo Testamento, ¿no? Y bueno, el final me parece precioso, me parece emotivo. Me encanta cómo se integra el paisaje que se ve al fondo verde donde termina el desierto. Creo que una vez más, efectos especiales discretos pero justos colocados ahí, que son... Y bueno, me parece un final monumental para una película monumental que no te deja de dar sorpresa ni momentos épicos. Porque es que encima termina con un momento épico. Solo puedo aplaudir de este peliculón. Pues nada, nos despedimos aquí y bueno, que todo el mundo vaya a ver los 10 mandamientos, si es que ya no se lo han puesto por televisión o por las autonómicas o por las nacionales o por las locales, porque es una película típica que te ponen en televisión en Semana Santa, además en todas las Semanas Santas, sí. Pero no por eso, deja de ser una obra maestra, es maravillosa de principio a fin, chicos. Nos despedimos sobre los 10 mandamientos. ¿Qué decir? Para terminar. Pues, gracias a Javier, que es una auténtica enciclopedia andante. O sea, es como de... ¡wow! O sea, ¿cuánto sabes? O sea, es increíble y ha sido genial tenerlo en este programa, ¿no? Y bueno, me lo he pasado genial. Me lo he pasado genial con vosotros, como siempre, y todo maravilloso. Y todo el trabajo que ha hecho Carolina, como siempre, de la presentación, de la recopilación, de todo. Anda ya. Bueno. No, sí. Yo quiero, aparte de las gracias, dos apuntes que se me han olvidado comentar. Primero,
los títulos de crédito de inicio de la película son absolutamente maravillosos, con eso, esos fondos, todo eso, con la música de... Volvemos otra vez a la música. Y ese luego dorado recordar... y ese rojo ante sí, el principio, ese rojo, ese dorado, ese maravillosos, verde, maravillosos. Sí. Y a colación de lo que has comentado, Carolina, del... que lo verás en, puedes verla en televisión, en tal y cual, y ahora, ahora con las o las plataformas o los DVDs o los Blu-rays puedes la, verla si te apetece en versión original o doblada. Y hay que y quería hacer, mi lanza por los por esas voces de esa época del doblaje. Un doblaje maravillosos actores de doblaje. Claro, claro. Empieza a cantar por esa boquita quiénes eran, por favor, a ver, Javier. Hay que decir que, claro, la película en España se estrenó en 1959, tardó casi tres años en llegar. Bueno, tres años, porque se estrenó en octubre del 56 en Estados Unidos y en España llegó el 21 de diciembre a Madrid del 59, con ya, como ya hemos comentado, hace 600 mandamientos atrás. Cuando empezamos el programa, ya lo comentamos eso, que ya había muerto cuando llegó a España Cecil B. DeMille. Pues decir que fue un doblaje que se hizo en los estudios de la de Metro de Barcelona y dirigido por José María Obies, que ponía voz al personaje de Seti, un mítico de doblaje, un turno de eso. Pero, por ejemplo, Moisés era Rafael Navarro, que dobló mucho a Charlton Heston, lo tenemos en el CID, en varias, en Ben-Hur, sobre todo eso. Y Jules Verne era Manolo Cano, que también ponía voz a Stephen Boyd en Ben-Hur. Manolo Cano, una de las míticas voces de doblaje, la voz llamada la voz de Terciopelo de Galán, creo que en este pues, da todo su... Su voz, su timbre y sus matices al personaje de malo de Jules Verne, de Ramsés. Nefertari era Elvira Joffre. Datán era un mítico que era Joaquín Díaz, que sobre todo hemos comentado varias veces el Señor de los Anillos, ponía voz al Frodo de. Al Bilbo de Ian Holm. En la trilogía original. Luego María Victoria Dura era Séfora, Josué Miguel Ángel Valdivieso, que sobre todo dobló las primeras de a Woody Allen, ahora ya es Joan Pera, y su mujer, María Dolores Gisper, que también ha doblado a, sobre todo a Ubi Goldberg y todo eso, era Lilia. Arsenio Cosella es otro mítico. La mayoría de estos ya están, yo creo que ya están todos, bueno, excepto una que voy a decir. Arsenio Corsellas era Bacá, la voz de Dios era Felipe Peña, otro mítico, y un doble personaje, un nombre que estas últimas semanas se ha oído mucho, por cierto, a mención, maravillosa mención que hizo una estupenda actriz norteamericana cuando recogió su Goya de Honor internacional, que era María Luisa Sigourney Weaver, que habló de María Luisa Sola, que doblaba a Miriam, a la hermana de eso, pero también hacía de la princesa Tervis, que era la princesa etíope, también la doblaba María Luisa Sola. Es lo que quería hacer. ¿Y qué más decir de los 10 mandamientos? Que fuera de quitarse el cliché de película religiosa o eso es... Es un espectáculo cinematográfico de alto orden y que es una película indispensable para los que amamos el cine, aunque solo verlo solo una vez. Luego, si te gusta o no te gusta eso, pero por lo menos intentarlo una sola vez. Y sobre todo, gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder hablar de una de las películas de mi vida. Esperemos que pronto, dentro de 10 o 15 mandamientos más, pueda en otra de las películas de mi vida hablar con vosotros. Gracias por gracias todo. A ti, Javi. Bienvenido a la familia de Turracinema. Te prometí esta película hace tiempo y José está de testigo que siempre te tenía en la cabeza de le tenemos a Javi que hacer los 10 mandamientos, se lo tenemos que agendar, le tenemos que meter esta película en alguna parte, ¿no? Y bueno, ya ha llegado contento y feliz de que estés aquí. Me he traído a Moisés.
Ah, sí, es verdad. ¿Y el francés no Y a está por ahí? Moisés. Ah. Moisés. Bueno, y que vuelvas en otra ocasión. Mira, si alguna vez, Yo tengo por un cierto, escarabajo ahí. los que están viendo este programa especial, por favor, suscribíos. Si no estáis suscritos ya, que nos ayudáis muchísimo. Y bueno, si alguna vez, bueno, pues no invertimos dinero en este programa y nos devuelven algo, pues te prometo también una conexión de fibra y un portátil que te va a llegar a tu casa, ¿vale? De mi parte. Así que nada, te mando un beso enorme y espero que vuelvas pronto a tu racinema. Un abrazo, chicos. Hecho, los 10 Gracias. mandamientos. Que así se Adiós. escriba y así se Y así cumpla. se cumpla. Bueno.